Suscríbete a la panterita. El pan por galletitas de salvado, también la manteca por mermelada. ¿Y me traes un té sin leche en vez del cocido? Creo que sería mejor una porción más chica del mellú. No dejes que la gastritis decida por vos y retoma el control. Con una cápsula de Clansol al día, eliminas los síntomas gástricos como acidez, dispepsias, ardor y reflujo durante 24 horas. Es omeprazol de alta potencia, sin gluten y apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Llega la temporada primavera-verano y con ella se renuevan las sensaciones. Se intensifican los colores, los aromas y sabores, logrando que disfrutemos mucho más. Esa misma sensación nos inspira a que la lleves en la piel a través de nuestra nueva colección. Lucite experimentando la temporada que se siente. Visita Luomo Bertoni y comprobalo vos mismo. Hasta aquí, va con onda. Seguimos con Arturo Máximo Rubini, Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho con vos. Tigo, todo contigo, todo ilimitado. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Agua de la Costa, probá Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Múnich Ultra, fluye con libertad, fluye con todo. Copetrol, vamos, hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Sentite mejor con Farma Oliva. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Volvé a sentirte bien con Clan Sol. Jugá, ganá y cobrá en Casinos Lots del Sol. KGM Sanyong. La emoción continúa. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Pinedo Shopping, disfrútalo como quieras. Luomo Bertoni, la temporada que se siente. Motorland. No te pierdas nada. Visita nuestra web monumental.com.py y volvé a escuchar los detalles de cada programación de nuestra grilla. Monumental 1080, donde se genera la información. Hace 14 años encendimos una llama que sigue brillando con fuerza. Monumental 1080M, donde se genera la información. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Radio Caguazú 640M de Coronel Oviedo. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López, Germán Cafa y Carlos Quise. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Carlos? Muy bien, viernes de soltero y después se quejan. Mira cómo estamos. Feliz por ser viernes. Contamos una de Cogoy ahora. ¿Cómo te va, Germán? Muy bien, Arturo. Buen día para todos. Tiene que haber una policiaca también. Usted es la policiaca, me puede contar. ¿Qué tal, Pancho? Hola, Arturo. Saludos para todos. Buen día. Que le creo. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días. Saludos para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor. Saludos a todos. ¿De dónde comenzó viernes soltero? ¿Sabe dónde comenzó? ¿En qué país comenzó? ¿En Bolivia? No. Vende, güey. Tus electrodomésticos deben ser Jam Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribute Globo S.A. Es mi día preferido, porque hasta Santurla me dio manija y te obligó a que me reconozca algún mérito. Apracur es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima, porque su fórmula avanzada alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. Abrimos la temporada oficial del pan dulce con la llegada de la estrella de Navidad. El pan dulce arcoíris, sabor inconfundible en sus tres sabores, frutas abrillantadas y pasas de uvas o chips de chocolate. Pan dulce arcoíris, la estrella de la Navidad. Y ocurre que Gustavo Costa, más tarde vamos a recuperar, vamos con Gustavito, con sus palabras. Sí. Su emoción ayer fue extraordinaria.
lo que lloró cuando terminó el partido, cómo se abrazó los muchachos. No importa el resultado, yo te sigo a todo lado, descontrolado, te vino a alentar. ¡Vamos! No, cállate, Arturo. Mucho, Gustavo, y aniversario de Monumental que hicimos que esta mañana con Santula. Muchísimas felicidades a la gran audiencia de Monumental. A la gran audiencia de Monumental por el cumpleaños, muchísimas felicidades. A la gran audiencia de Monumental, ellos están de cumpleaños, Zoraida. Hoy habló en portugués. ¿Habló en portugués? Venimos en el título todavía. Venimos en el título. Acá venía a hablar portugués. Va a felicitar en portugués ella. Ella se va a dirigir a, en portugués, a todos los brasileños radicados en el Paraguay. Escucha Monumental. No, hablando primero en español. Felicidades, Soraya. Gracias, don Arturo. Gracias. Muchas felicidades a los compañeros. Gracias a esa audiencia futbolera que nos acompaña desde hace 14 años también, don Arturo, ¿verdad? Sí, muchas felicidades. Muchas gracias a ustedes por su trabajo, por su compromiso, por su responsabilidad, por divertirnos. A Gustavito. Es un programa humorístico, ¿eh? Claro, también es un programa humorístico. Es un programa de historia, porque todos los días aprendemos, sí, algo. A pesar de que la historia nunca termina, ¿verdad? Siempre se queda ahí en la introducción. A veces se desarrolla un poco, pero nunca sabemos el final. Te voy a contar algo. Estás muy incómodo. No, no, estoy bien aquí. No, por favor, profe. Estoy bien. No, si te invitan a Carlos 15, ya está. Ocurre que ese es del que mueve la pelota. Ayer de Racing. El apellido, el nombre de la inferior de Racine. Acá tenemos el nombre de él. Y, ¿eh? 15 años. Santoro de la inferior de Racine. Había un partido en cancha Cerro. Jugaban Olimpia Cerro. Perdón, Cerro Olimpia, local Cerro. Licenciada Soledad, vos sabés la historia. ¿En qué año fue eso? Buscana, pues. Cubilla, el técnico de gol de tiro libre de Eduardo Ortiz, árbitro Maciel. Arco Norte, el estadio, gana Olimpia 1-0. ¿Sabes lo que pasó ahí? Muchísimas felicidades por tu apoyo, licenciada. Gracias por tu apoyo. Gracias a ustedes. Creo que no nací todavía cuando eso es una altura, así es que no puedo acordarme. Puede ser 1981. No, nací todavía. 1-0. Eduardo Ortiz, 41 minutos. Árbitro Carlos Maciel. Al ángulo izquierdo. Bueno. 13.341 personas asistieron a la olla. ¿Y vos sabes lo que pasó ahí, licenciada? No. Hace el gol. ¿Qué año estamos hablando? 81. Hace el gol Eduardo Ortiz, de tiro libre, Maciel. El gol le pega hacia el sector de preferencia. Arco hacia la avenida Quinta. El gol. Y Cubilla ordena, como todo técnico, que no apuren el juego. Estaba 1-0. ¿Y qué pasa? ¿Se da la vuelta a Cubilla? Y se da cuenta que lo pasa a pelota a cero, eran 3-4 nomás. Le manda inmediatamente a Doche, le dice la asistencia, andate ahí, entrega vos la pelota. Pero tarda, como si fuera la pasa pelota de cerro. Claro. ¿Se entendió? La astucia de Cubilla, metió 2 asistentes suyos como pasa pelota en cancha de cerro, y después de 10 minutos se dan cuenta lo pasa pelota de cerro que había infiltrado, casi lo revientan. Anécdota de lo que es un pasapelota que ocurrió ayer cuando mueve rápidamente para el segundo gol. ¿Se entendió lo que dije? Ya loco mímica. La importancia de esa historia la escuché cuando de la familia Subeldía, que fueron de la línea bilardista. Que bueno, muchísimo se usaba. Más, yo gané un partido usando esa estrategia. ¿Cuál? Contra Subeldía, y se enojó. Pero si tu tío fue el inventor, ¿por dónde te puede enojar? Pero ocurre que esto ocurrió en cancha de Cerro. Y Cubilla se da cuenta que Cerro tenía poco pasapelotas. Y en donde tiraban afuera para que vuelva, sí, iba a costar más. Hasta que Cerro se percata. Lo de Cerro, que jugó de local siendo visitante, Luis Cubilla. Hablando de los pasapelotas, anécdota, historia finalizada. Muy amable, licenciado. No, y gracias por los bocaditos. No, también. Por favor. Y mucha felicidad. Parabéns para esa torcida de futebol, de jugar a los grandes. Eu estou muito contente de falar com você, de aprender com você o português, o comandante. Aí que tudo bem, a gente vai seguir celebrando o aniversário de Rádio Monumental. Brasil! Eu agradeço o nome de Monumental, de Fútbol Alugrante, ou a diferença que você tem para conosco. Tá,
¿Está bien? Felicidades, licenciada. Abrazo. Ah, igual. Ya tuviste tu tiempo libre también. Gracias, licenciado. Bueno, mañana practica con normalidad. Este domingo, desde las 20 horas, 3.700 millones con CNT, salen dos Nissan Kicks y el poderoso suma 2.300 millones. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. En esta fiesta, Pechugón te regala 40 millones de guaraníes, 200 vales de 200 mil guaraníes en productos, que se sortean todos los viernes. Comprar cualquier producto de Pechugón en cualquier punto de venta del país. Ingresa tus datos y el número de factura o ticket legal en pechugón.com. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Vuelven los superjueves de Petrobras, 20% descuento en Super 97, pagando a través de Petrobras. Premia con todas las tarjetas crédito y débito de todos los bancos. Sea un superhéroe de la calidad para tu auto. Bueno, y la alegría de Gustavo Costa, solamente conocido en el país. Indescriptible por todo lo que se dio. Y veía en redes sociales gente de Ecuador, Colombia, Perú. Sí, muy querido. Pasó por muy querido. Muy querido. Se lo cambió con Barcelona. Se hizo tendencia en un momento al final de la noche. Hay que decir que siempre vivió de esa manera su partido. Sí. No es que ahora nomás. Esto le agrega un poco cariño al corazón de él, que es de Racing, pero las veces que dirigió acá, sea en el equipo que estuviera, siempre fue su forma de ser. Un país fue campeón. Sí, en los cuatro que citaba, Alianza Lima, Barcelona, salió campeón con Santa Fe y Cerro Porteño, aquí en Paraguay. Le falta Racing. Y están consultando aquí en el canal de YouTube, Edgar Barreto dice, ¿qué tal, niño? ¿Qué sabes de las entradas de la Sudamericana? Si puedes informar, por favor. Y ahora, porque muchos están preguntando ya si están en venta las entradas. Bueno, y ya están en venta las entradas. Y ahí, vamos por parte. La categoría y precio de las entradas son las siguientes. Sí. Y después pues, ya comenzó la venta. Categoría 1, desde $130 hasta $200. Disponible desde el viernes, hoy 1 de noviembre. Categoría 2, $100, disponible, que ya comenzó el martes 29 de octubre. Categoría 3, $50, $60, disponible exclusivamente para hinchas de los clubes finalistas. ¿Se entiende? Sí. De acuerdo con el concepto operativo de la Conmebol, cada club finalista gestionará y definirá su propia política de venta de entradas para sectores exclusivos de sus respectivos hinchas. ¿Dónde van a comprar? Conmebol.com. Las entradas al público en general. En la página Conmebol.com. Allí se compran las entradas. Además, ahora ingresar a la página. Ya dicen agotada, comandante. Dice. Y sale ya, comprar tus entradas. Sale una. Pero no dice agotada. No, aquí me sale comprar las entradas. No dice agotada. Dice la entrada, ¿vio? Bueno, dice Darío que tiene. Ah, está el anuncio acá, ¿vio? Conmebol, no sabía, perdón. Y después dice. ¿Pero qué dice? ¿Que ya están agotadas? No, yo no sé. No, de la venta de entrada. Después dice categoría 1 y 2 ya habilitadas desde ayer. Tres categorías solamente vía clubes finalistas. 12.000 para cada club. Venta de entrada a la final. 12.000 para cada club. 12.000 para cada club. Sí, esto no me dio. Oiga, Cante. Disfruta este verano como nunca antes con los nuevos aires acondicionados Tokyo Experience. Sus tres niveles de filtrado permiten respirar un aire más limpio. El modo turbo enfría la habitación en menos tiempo con el pacto de confianza NGO y Tokyo. En Asisme conmemoramos la lucha contra el cáncer de próstata. Siendo beneficiario de Asisme puedes realizarte chequeos regulares en el Centro Urológico de la Costa Artigas. Más información al 021-217-1717. Redes sociales @AsismePY. A tiempo, hace la diferencia. No aparece nada, dice en la Conmebol. Manda Augusto Silva. Porque a mí sí me aparece. ¿A dónde? Escuchá al niño Jorge, ¿dónde entraste vos? Sí, conmebol.com y la página principal ya te envía un link y te envía la página de Tuti. ¿Escuchaste lo que está diciendo Augusto? Ahí niño te está diciendo. .com.py/evento final Conmebol Sudamericana la Gran. ¿Está entonces? Sí. Dice no aparece, te aseguro. Estoy detrás. Repetile, Augusto, por favor, niño. Se ingresa en Conmebol, www.conmebol.com, allí sale un link y te lleva a la página de Tuti. Tuti.com.py y allí están disponibles las entradas para comprar. Cielo Wi-Fi en tu casa personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. En Encarnación Bellavista Hotel te ofrece una experiencia de calidad y excelencia oriental, segmento corporativo, 43 habitaciones de primer nivel. Somos tu mejor opción para hospedarte con comodidad y estilo. Reservas al 071-201-113. Escríbenos al 0983-604-300. Ya conoces los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero, con respaldo y garantía de Electropar. Ayer una ráfaga le... Se agotó, disculpame, se agotó, dice. ¿Quién es lo que va a comprar? ¿Cómo van a comprar? Imposible. Y ahora estoy abriendo... Te cuento que ya se agotó, dice. ¿Cómo van a agotar? Puede ser, porque de ayer a hoy... Puede ser. No puede. Pasa que están tirando por parte, ¿verdad? Porque a veces se tira por lote. Claro.
Víctor, vos contabas una experiencia recién en privado, que ayer un amigo tuyo compró. Se compra y te hace la transformación directo a guaraníes para los que están acá. El precio es 800.000 para la gente. Acá, por ejemplo, dice, estás en la fila, o sea, te ponen una especie de fila virtual, tiempo de espera, y hay que aguardar ahí la posibilidad de... Es tu turno, gracias por esperar, está siendo dirigido bueno, hacia la página no web. No, está la entrada. No, no puede. No. Imposible. No. A ver, en el link donde... Para hacer de guía nomás. Abrís la página, en la parte superior arriba dice... Comprá tus entradas, final sudamericana. Ahí el clic. Y ir a la fila virtual. Hay que darle clic en ir a la fila virtual. Ahora estás en la fila. Ahí todavía. Ahí, porque ahora acabo de entrar. No. Augusto, tenés que bien asesorarte. Ya, repito. Para la gente que tenga en cuenta que te cambia directo ya. O sea, 800.000 el monto para los paraguayos. Categoría 2 y categoría 1. El dólar ya llegó a 8.000 ahí. 1.040.000 y hay otra entrada de 1.600.000. Porque la categoría más barata no se puede comprar aquí en Paraguay, solamente para los clubes. Así que repito, aquí en Paraguay ya se transforma directamente 800.000 la entrada más barata, 1.040.000 y 1.600.000. Pero sí se puede comprar. Está todavía agotado, me sale, a ver. Ahora agotado, sí. Sí, la página, la entrada central me sale como agotada. Vamos a ver las demás, así ayudamos también a la gente. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, autocamino, tractor Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo Bistoni de punta a punta. Me llamo Martín Santoro, fuego de enganche en la octava de Racing. Después fue, primero estaba dudando en saltar porque la pelota quedó en la línea. Estaba dudando, pero bueno, decidí saltar y me la pidió Gaby Rojas, la pelota rápido, se la di, sacó lateral largo. Se la dio a Maravilla, Maravilla creció y le quedó a Juanfer y defendió. Es increíble haber participado y haber hecho que la jugada termine en gol. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay con el respaldo de Chacomer Automotores. Bueno, yo pongo punto de final, Augusto, porque no estás entendiendo. Forma fila te está diciendo. No, te dije, dice, no sé qué es lo que está diciendo. Hay entrada. Yo actualicé ahora otra vez y en... Acá por lo menos lo que sale que dice venta del lote inicial, al volver a actualizar e intentar comprar ya sale agotado realmente. Entonces todo agotado. Todo agotado, pero dice lote inicial, lote, claro, seguramente lote inicial. Va a salir más adelante. Por ejemplo, sale un lote de 300 entradas, después mañana pero... otro lote, puede que sea más, una forma de... O no sé si un segundo precio. Si es una falla en el sistema o algo así, porque al entrar primero te sale disponibilidad, sí. Después cuando querés actualizar... A lo mejor tiene un límite de cantidades que estén en la fila y entonces cuando termina ahí te van agregando. Exacto. Y ahora llegó el momento de refrescarte el día. ¿Nunca te pasó que te quedaste con las ganas de disfrutar de tu jugo favorito? Eso ya no te va a volver a pasar porque ahora tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya mira, Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Aparece, señor, dice Cesarito Rego. Tienen que dar link en comprar tus entradas. Eso dice. Vamos a estar todo el momento así, pío. Feliz aniversario al programa más escuchado del país, querido Tito, y por tu intermedio a Arturo, de parte de su fiel oyente Silvio Morel y toda la familia de Yerba Mate San José. Muchísimas gracias, Silvio, a la familia, muchísimas gracias, gracias, gracias en nombre de Germán, de todos los compañeros Yerba Mate San José, por los deseos, por el cumpleaños nuestro, de la radio, muchas felicidades si no lo a los compañeros y a la audiencia, gracias. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. A punto para ver si podemos lograr en noviembre estar acá, de nuevo, en Asunción. La preparación de tu equipo, dijiste que va a jugar la final sudamericana, ¿eso ya está en tu mente? Dije Dios, que Dios quiera estemos en noviembre acá. Y sería ahora un sueño, aparte, en mi segunda casa, hacerlo. Cuando fue lo de que hicieron en Paraguay, yo dije, tenemos que llegar, tío, sí. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. A punto para ver si podemos lograr en noviembre estar acá, de nuevo, en Asunción. La preparación de tu equipo, dijiste que va a jugar la final sudamericana, ¿eso ya está en tu mente? Dije Dios, que Dios quiera estemos en noviembre acá. Y sería, la verdad, un sueño, aparte, en mi segunda casa. Hacerlo, cuando fue lo de que hicieron en Paraguay, yo dije, tenemos que llegar, tío, sí. Fútbol a lo Grande. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Bueno, te lo dijo Gustavo Costa, que le dije a Gerardo para hablar con él, pero te habla de festejo todavía, ¿verdad? Sí, está bien. Así mismo.
Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Cibellera 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Ferropares sea con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropares es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Teléfono 021-227-37-8. Ferropares sea 43 años construyendo contigo. Bueno, y Quintero vio la estrella. Sí, jugó en la selección sub-20 colombiana. Sí, en la mayor jugó en Mundial, jugó en River en su momento, campeón de América. Él comenzó abajo en Colombia. Sí, sí, jugó en varios categorías. Juan Fernando Quintero, que famoso es. Su explosión se dio en River, ahí donde puede más ser titular en la selección porque juega en la misma posición que James. Jugador de partidos difíciles, siempre aparece en los partidos difíciles. Apareció con Boca en esa final Copa Libertadores en Madrid, apareció en los partidos importantes en Racing. Ya no, él se iba a quedar en Colombia, no quería volver. Costa le pidió por favor que vuelva porque tenía problemas familiares, se quedó. Por eso justo al final del partido él dice eso. Claro, exactamente. Familia, como... están pasando un momento difícil. Y apareció cuando tenía que aparecer. Distinto. Hasta pasadito y todo, porque se lo ve siempre un poco más pasado. Igual la calidad que tiene es. Kilos. Jugador cerebral, 100%. Pero qué hace para un jugador para tener un penal en su estadio, reventando el estadio, y la responsabilidad para tener un penal, lo que es. No hace jugar. No, pero tiene. No, pesa, pero son jugadores que están preparados. No puede fallar un penal. Están preparados. No puede fallar. Sí, puede fallar. Claro que sí. Claro que sí. Lo que te digo, la responsabilidad. Sí, por eso es encima con ese arquero de Corinthians, que es inmenso, el arquito. No, es una gran responsabilidad, pero él le pega bien a la pelota. Hay un pase que hace con la cara externa, que Sala remata afuera. Y es difícil pegarle a esa pelota porque viene con mucho efecto. Pues le pegó con cara externa. ¿Sabes quién me enseñó cómo pegarle a esa pelota? Walter Chamorro. ¿Te acordás de Walter Chamorro? El arquero, yo. Walter Chamorro, el técnico de... Ah, el preparador físico, sí, sí, el que estuvo con Silvio Parodi. Claro, pero fue técnico también. Sí, pero fue, él formó historia riquísima con Parodi. Técnico, sí, yo no digo que no. Y hacía buena campaña, sabía. Walter Chamorro. Tenés que pegarle si viene con efecto. Si viene con efecto, saliendo hacia vos. Le pegás. Por lo general. Le tenés que pegar de la misma manera, con el empeine. Si le pegas con el pie abierto, se va a cualquier lado. Y me mostró él, en el colegio, estaba como un profesor en el San José, y me mostró un día en la práctica y digo, o sea, que tenía, nunca me olvidé. O sea, Walter pase de Chamorro. Tres dedos es pegada de tres dedos. Sí, pero aparte lo que cuenta acá lo de Walter Chamorro, mi saludo y mi cariño a la familia, era un personaje. Sí, 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 muy querible. Y con mucho respeto, y respetaba mucho al periodismo. Y vos le invitabas y venía y compartía, y llegó a integrar el cuerpo técnico Silvio Parodi, una figura notable. Y como dice Carlos, preparador físico y técnico Walter Chamorro. Su hijo también, creo. Sí, su hijo también. Su hijo llegó a jugar y todo en primera. Sí, señor. Sorprende con bocaditos WOW. Pedí el WhatsApp 021-4141-960. Compartí 100 bocaditos WOW a tan solo 160.000 guaraníes. En Super 6 habilitados también puedes pedir por delivery y disfrutar sin salir de tu casa. Bueno, ¿y qué más del partido? Porque estamos ahí, Gustavo Costa. Superior for Racing, me parece. En la serie misma lo aguantó muy bien en Brasil y... Ayer me parece que en esa ráfaga mostró un poco su poderío. Tiene mucho nombre, tiene mucha calidad individual Corinthians, pero como que no terminó nunca de engranar de mitad de cancha para arriba. Hay una que saca el arquero clave sobre el final. Cuando iba a ser el 2-0. ¿Determinante? Sí, fue clave. La fortaleza mental que tiene Arias es impresionante. Comenzar el partido de la manera que lo comenzó. Y cómo, y lo importante que fue después, cómo se sobrepuso, porque tuvo dos mano a mano clave. Garro de Corinthians, porque tuvo las chances. Sí, sí, esa fue terrible. La verdad que brillante lo de Arias. Hoy viernes con tarjetas de débito Itaú, 20% ahorro en los combustibles B-Power. Viernes de B-Power, co-creado con escudería Ferrari. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, ubicado en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Pacaraí, a metros del peaje. Seguinos en redes sociales o comunicate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Bueno, y está el tema del 23 de noviembre. Tengan que tener paciencia por las entradas para el partido de la Suami. ¿Qué hora es el partido? Todavía no se definió, pero generalmente a las 5 de la tarde son las finales. Sábado 5 de la tarde. Las últimas finales es que hay final única, 5 de la tarde. ¿Quién va a tener más gente, Cruzeiro o Racing? No, Racing. ¿Mucho más? Sí. Mucho más. Muchísimo más. Sí. Muchísimo más. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo.
Cuando te dice maravilla, ¿tiene mucho que ver con el boxeador argentino? Sí, porque una vez habíamos jugado una semifinal allá en Argentina y en la semana había peleado el boxeador y había ganado. Y justo yo jugaba el fin de semana y en el segundo tiempo íbamos 1-1 y hice el gol que pasamos a la final. Entonces el relator decía, nosotros tenemos a nuestro maravilla acá. Y bueno, me quedó de ese día. Bueno, olfato de goleador, goleador. ¿Cómo es el goleador, Adrián? Bueno, por ahí uno, yo digo que por ahí Dios me bendice y me deja la pelota ahí, porque siempre me quedan algunas para empujar, ¿no? Siempre buscando ese rebote, una pelota que me queda ahí en el área. Pero bueno, ahí siempre alguna siempre me queda, gracias a Dios. La verdad que la gente me ha querido mucho, me ha tratado muy bien. He hecho también así la triga ahí, así que bueno. Pero la verdad que buena hinchada de Libertad me está haciendo sentir parte del plantel, bien querido. La verdad que estoy muy contento por eso también, porque uno como jugador por ahí a veces ese apoyo de afuera te hace sentir más cómodo ante la cancha. Hay muchas cosas cuando relatan los argentinos, los colegas, cuando comentamos nosotros, contamos de tu vida en lo privado y en lo profesional, y sacan a relucir aquello que te pasó, que estuviste en la cárcel 6 meses injustamente. ¿Vos pensás que esta es una bendición la que estás recibiendo vos, de cómo puede cambiar y el fútbol hace cambiar tantas cosas, como en este caso muy particular? ¿Vos pensás que es así, Adrián? Sí, la verdad que siempre lo pensé, y del primer día que empecé a jugar al fútbol siempre dije que gracias a Dios estaba jugando, de que un amigo fue el que me llevó a jugar al fútbol, que me pagó todo un año para que yo esté en un club, que fui a jugar gratis para arrancar. La verdad que ese día yo dije que yo iba a dar la posibilidad, y bueno, gracias a Dios se fue abriendo las puertas, siempre creyendo, siempre siendo a la iglesia, congregándome hasta el día de hoy. La verdad que eso sé que es todo de Dios, porque es muy difícil que le pase todo esto a una persona así, que a los 22 años, casi 23, se le ocurre ya aprobarse a un club. Y Adrián, cuando mencionan tu pasado, lo que pasó, ¿cómo te sentís vos? Y perdón por la pregunta, quiero ser muy respetuoso. Una cosa lleva a la otra, Adrián. ¿Podés borrar de tu mente? ¿No podés borrar? Quedó marcado aquello de la cárcel injustamente, 6 meses. Momentos muy dolorosos que habrás pasado. Y hoy la vida te dio una oportunidad. Sos figura, sos ídolo. Las dos etapas de tu vida. La verdad que sí, yo siempre estoy agradecido con Dios por las cosas malas y buenas. Yo sé que si por ahí no hubiese pasado por ese lado, no estaría hoy donde estoy. Así que la verdad estoy agradecido, no es tampoco que, bueno, gracias a Dios que pude salir antes, ¿no? Porque la causa era muy muy grande, que salí libre y culpa de cargo, porque si no tenía como hacerle 10 años. Pero bueno, la verdad que contento de la oportunidad que me ha dado Dios de estar donde estoy, ¿no? Siempre agradecido, por más que mañana mismo no podemos al fútbol, siempre voy a estar agradecido con Dios. Eran 10 años, 10 años de expectativa, Adrián. Claro, porque a mí me hicieron una denuncia por uso de arma de guerra, robo grabado, incentivación de incendio, me hicieron como secuestro también, me inventaron una denuncia bien gruesa, porque el tema era la casa incendiada nomás, pero ellos me dijeron que yo los reduja dentro de la casa con armas, que los atamos con precinto, que les robamos todo lo que tienen adentro, y era todo mentira, la casa se prendió y nada más. Pero ellos me hicieron esa causa, me pusieron testigo que me conocían, entonces, bueno, fueron a la rueda de reconocimiento, me conocían todo. Y bueno, me costó salir de ahí, pero gracias a Dios, las pruebas de ellos se fueron todas achicando, porque era todo mentira. Me hicieron allanamiento, me sacaron todas las cosas de mi casa, lo que ellos habían dicho que le habíamos robado. Yo presento todos los tickets, las cosas que había comprado, y ellos habían retirado la fiscalía, le habían vendido. Entonces le hacen allanamiento a su casa, y ya ellos al vender las cosas quedaron ellos como robo agravado hacia mí. Y bueno, todas esas pruebas fueron ayudándome a que yo, durante esos 7 meses que estuve, vaya demostrando que yo era inocente. Estuve con mi viejo, esta verdad que bueno, pudimos salir, y bueno, yo a esta gente le podría haber mandado yo, pero eso a ellos, pues, porque me habían robado ellos a mí al final. ¿Y qué hiciste vos? No, los perdoné. Los perdoné, eso está así. Le dije a Dios que si me da la oportunidad para la pelota, que yo iba a arrancar eso. Volví a casa con la casa vacía. Porque en el nacionamiento me habían sacado 4 camionetas de cosas en casa. Volví a la casa vacía, creí en Dios que él me da la oportunidad, y bueno, gracias a Dios me pude cumplir las cosas a poco. ¿Nunca más lo viste a esta gente? Y esos tres eran tres hermanos y el padre.
ellos tres terminaron los tres presos, están, me parece, hoy en día. Bueno, la familia ya está, se separaron, me parece, están pasando por malos momentos, pero bueno, uno siempre nunca le deseó el mal, sino que fue lo que ellos fueron sembrando. Claro, y este es un ejemplo de vida, la que vos llevas, Adrián, y una compensación de lo que fue a lo que es. Por eso disculpanos si mezclamos las cosas. Mucha gente no sabe que la fe puede, y vos siempre tuviste la fe como un como una herramienta importante en tu vida. Sí, la verdad que sí, porque yo el día que estuve ahí adentro me dijeron que si cuando salga me tiraron a un club, y yo de ahí adentro me dio como la posibilidad, porque con el problema de mi mano yo no iba a poder trabajar. Y bueno, fui a probar un club así, y bueno, y Dios me fue a través de los goles, me fue abriendo las puertas, y a poco me fui adaptando al fútbol y aprendiendo. Y Adrián, ¿y con Martín hablás, con Martín Jiménez? Él te recomendó, ¿no? Y a mí me trajo el mismo técnico que le trajo a él, pero sí, siempre hablábamos, nos mandábamos unos mensajitos. La verdad que yo he jugado con él en Argentina, y bueno, ahora conocemos bastante bien. ¿Quién te trajo? ¿Quién? Nombranos al técnico. Bueno, a nosotros nos trajo Ruggeri, que estaba con Ortiz. Ah, Ruggeri. Ruggeri. Primero le trajo a él, a Sol, y cuando volvió a agarrar Sol de vuelta me trajo a mí. ¿Y vos llegaste a conversar con Ruggeri ahora sobre tu momento? ¿Lo haces? Sí, siempre manda mensajes. Yo siempre le agradezco por darme la oportunidad de subir a un club primero. Que lo disfrutes, Adrián, que lo disfrutes. Gran momento, que lo disfrutes, Adrián. Muchísimas gracias. Maravilla Martínez, ¿qué le faltaba o qué tiene? Contanos. No, es increíble, es increíble. No, no, Maravilla, porque capaz que no toque. Tiene todo testigo y te mete dos o tres. Maravilla Martínez, ¿qué le faltaba o qué tiene? Contanos. No, es increíble, es increíble. No, no, Maravilla, porque capaz que no toque. Tiene todo testigo y te mete dos, o tres, o las tres, es increíble, es como se ubica, tiene unos movimientos impresionantes, juega en la línea, viste, de los centrales, entre los dos centrales casi siempre, fíjate cómo está parado, y siempre está ahí, es un pibe que físicamente deja todo, la verdad, un pibe humilde, y un pibe que... Él reconoce cuando se equivoca, que hay pocos jugadores que te lo dicen, y es un pibe que, la verdad, un 9, la verdad que yo que lo tengo ahora acá, yo lo sufrí en Libertad, pues nos ganó la final esa, nos hizo dos goles, pero es impresionante, la verdad que ojalá que siga así. Y da una enseñanza de vida por lo que pasó en otro orden, también lo de Maravilla, su propia historia, ¿no, Gustavo? Sí. Y es un pibe que, viste, que se recupera. Sí. Sí. El pibe no hizo inferiores, no hizo nada. Esto para. Y tiene una humildad que es increíble, es increíble. Es un pibe positivo. Otro, está como estaría con todos los goles que lleva hecho. Y el pibe más humilde, es terrible. La verdad que me alegra muchísimo que bueno, que la vida le dio revancha. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Maravilla Martínez primero y Gustavo Acosta hablando del delantero. Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, probá con la nueva terapia antiestrés de Activo 100. Nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos. Activo 100 disponible en todos los supermercados y despensas del país. En Carnicería Boutique Tacuara 07 encontrás lo mejor para tus asados. Visítanos en Asunción Pacheco esquina Saraví o en San Lorenzo Mariscal Estigarribia esquina Gandhi. Lunes asados de 9 a 19 horas y domingos de 8:30 a 13 horas. Más info al 0985-708-524. Boutique de Carnes Tacuara 07, asadachos para todos los gustos. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Niño. Señor, cuando autorice el comité, luego tendremos una costilla de cordero y un vaso térmico. Voy a pusiste en el Twitter. No, espera lo que hay. Ahora voy a subir cuando esté lo que hay. ¿Puedo subir? Metele ya y vamos a ir ahora ya para que los muchachos aprovechen. ¿De dónde tiene que retirar? Se retira del local. Tengo aquí la dirección.
de local aquí a Asunción, que es Pacheco esquina Saraví. Pacheco esquina Saraví, mañana de 10 a 15 horas, está en el barrio Recoleta. Mañana van a retirar. Así mismo. Entonces vamos a hacer cuando vos pongas tu Twitter. Sí, 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 ahora subo enseguida. Muy y bien. Preparamos. Flemen Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Cubicec. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y ex Flemen. Todos los viernes son descuentos reales por call center en Farmacia Catedral. Todos los viernes en Farmacia Catedral disfruta de descuentos reales por call center. Aprovecha hasta un 50% de descuento en todos los productos con cualquier medio de pago. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. En Comercial La Economía en San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Bueno, y ya está, niño, todavía no. En segundo. La primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001, La Plata Empeños. Te ofrecemos mucho más dinero por tus objetos de valor. Empeñar en La Plata es fácil, rápido y sencillo. Contacta al 0981-950-900. La Plata es justo lo que necesitas. Y bueno, y lo comenzó con Racing, un luqueño, ¿verdad? Sí, sí, había jugado en primera ronda aquí. ¿Y cómo terminó? Ganó el partido aquí y ganó allá también. Aquí 3-1, si mal no recuerdo. 3-1. Pero rápido le hizo dos goles seguidos. Algo así había sucedido. Voy a buscar el partido. Aquí allá le ganó. Era Julio César Cáceres, el técnico de Luqueño. 3-0 salió allá. Pero primero habían jugado acá. 2-0 terminó el partido aquí. Es decir, y en 4 minutos hizo 2 goles. Rápido. 5 goles, Vito, en el primer tiempo hizo 2 goles. 2 goles, exactamente. Sí, pero le hizo 5 y no le hicieron gol. Exactamente, 2-0 y 3-0. Y el partido de ayer fue el primer partido que arrancó perdiendo de local. Porque todos los que jugó de local nunca había arrancado perdiendo. Y ayer arrancó perdiendo y lo dio vuelta. Ahora, Maravilla Martínez, qué molestoso es. No tiene grandes condiciones técnicas, pero pesado, pelea todo. Pesado, pero te molesta, una enseñanza. Pues. Sí. Pelea, batalla, lucha. Los dos centrales de Ángel de matar. Sí. Te rompe las pelotas. Sí, así mismo. Tal cual, molesto. Eso que te golpea todo. Pasteloso. Almeida ya habló muy bien de él. Sí, en su momento. Cuando estuvo en Sol, ¿vio? Sí, en Sol anduvo muy bien. No, Almeida entonces tuvo que tenerlo en Sol. Se tuvo que haber tenido en Sol. Sí, lo tuvo. Exactamente. Después con Libertad. Había hablado con Libertad él. Empezó bien. Muy bien. Se fue quedando. Para mí hizo más de lo que yo creía iba a hacer en Libertad. Y después bajó. Y ahí lo mandaron a préstamo a Cerro. Después bajó y ahí se fue a Cerro. ¿Quién fue el técnico de Cerro? Y el Francisco Arce, campeón con Cerro, fue Adrián Martínez, aquel torneo que ganan dos Bocas. No, casi no. Pero entraba. Era la alternativa. Sí. A mí me había dicho... la figura capital la vino Racing. Sí. A mí me después había dicho, Brasil, después de su paso por Sol Almeida, que le gustaba mucho, que era muy completo. Tener tu casa propia ya es una realidad. Con Bancop tenés la posibilidad del préstamo AFD con tasa de interés del 7,9%. Así cumplir tu sueño y construir tu propio espacio como siempre quisiste. Bancop, crece desde la raíz. ¿Y cuántos Racing y Cruzeiro, cuántos títulos tienen? Copa Libertadores Sudamericana. Cruzeiro, dos. Dos. ¿Y Racing cuánto tiene? Racing, uno. De Libertadores. 67. El equipo de... El mismo. ¿Y cuánto tiene Cruzeiro? Dos. Cruzeiro ganó 76 y 96. Y 97. 96. Y Racing fue campeón del mundo intercontinental con Celtic. Sí, el primer claro. Año 67. Sí. Cardenal gol en el Montevideo. El Chango Cardenal. ¿No transmitiste? COVID, no, 67 no. Premiamos la fidelidad de nuestros clientes con una Ford Explorer 0 kilómetro 2025, además de 100 espectaculares premios. Tu compra hasta el 31 de enero puede ser el ganador del mayor premio de ventas del país. Boyani esquina Músicos del Chaco, ingresa a tupi.com.py. La gente sabe. Premio con chicle. Néstor Manejo Abogado, Amado Veragliero, Carlos Cuenca, como diría antes Riquelme, quien le habla, para la final de la Intercontinental ida y vuelta. En el centenario, cuando Peñarol le ganó al Real Madrid en el 66, 2-0. Dos goles de Spencer. Ahí estuvimos. SECOM presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando gracias a su planta de última generación y profesionales altamente capacitados. Cada producto se sostiene con calidad, durabilidad y resistencia. SECOM, la evolución de los cementos. Bueno, y tenemos que hablar de la programación, niño. Sí. Ya está. ¿Puedo preguntar algo sobre eso? Así no me interesa por una cuestión de conocimiento. En ese momento, cuando veía Real Madrid-Peñarol en una final intercontinental y trasladaba al fútbol que veías acá, ¿se notaba la diferencia? Se notaba la diferencia, pero marcaban la diferencia los uruguayos, sí, también. Te quiero decir que fortaleza. Peñarol fue y le ganó otra vez allá. Sí, le ganó los dos partidos, pero se notaba ahí en la cancha. Sí, jugó con Vicente Lescano. Eran características distintas. Después Peñarol, el equipo pesado. Pero voy a confesar algo. Yo fui un acompañante. Yo comenzaba, el que transmitió era Net Chicle con Néstor Megarejo Abogado. Nos fuimos con Amado Vera y con Carlitos Cuenca. Lo que digo
es que después el crecimiento futbolístico alcanzó mucho a través de la televisión. En ese caso, la pantalla deportiva de Jaime Arditi era. Sí, ese mamá. Relator peruano que transmitía fútbol alemán. Sí, que le ponía apodo. Que ponía apodo. No había lo que hoy hay. Entonces yo no quiero decir cosas fuera de lugar. Sí, pero el partido en sí que te transmitió. No. Era la fuerza uruguaya, la garra, de todo fue. Me acuerdo que... O sea, marcaba diferencia con la garra y la fuerza. Pero los políticos no tanto. No tanto. Pero tenía grandes europeo, jugadores también. Sí, Goya, Spencer. No voy a mentir. Nuestra fijación era más para Peñarol. Peñarol, porque era sudamericano. En el ojo le diste. ¿Mazurquiez jugaba allá? Sí, Miguel Mazurquiez. Mazurquiez en la portería. Forlán. Sí, ya Juan Vicente Lescano. Es central. Sí. Sí, señor. Comagro cuenta con soluciones en generadores eléctricos y electrobombas capaces de cubrir cualquier necesidad tanto en la casa como en la industria. También cuenta con soluciones para la limpieza del hogar, soldadoras, compresores de aire. Comunícate al 021-518-03000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. No, eso no me acuerdo. Lo que sí que Peñarol era... ¿Qué pasaba con Peñarol? Comenzaba... Era la época uruguaya, la mejor época uruguaya. Peñarol, Nacional, sí. Porque después fue cayendo. Claro, de la última vez que ganaron un título internacional en 87-88. 88, Nacional. Disfruta Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Atención a todos los que buscan grandes ahorros. El Ahorrazo tiene descuentos para tu casa o negocio. Compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. Visítanos y llena tu carrito sin vaciar tu billetera. El Ahorrazo supermayorista ahorra de verdad. Aquí tengo los equipos de ese día 1966. Peñarol, Ladislao Mazurkiewicz. Mazurkiewicz. Ah, perfecto. Juan Vicente Lescano, Luis Varela. Pero se decía Mazurkiewicz. ¿Luis quién? Luis Varela. Sí. Tabaré González, sí. Néstor González, Omar Caetano, Julio César Abadie, Julio César Cortés, Alberto Spencer, Pedro Virgilio Rocha, Juan Joya, DT Roque Gastón Máspoli, Real Madrid Antonio Betancourt, Antonio Calpe, Pedro de Felipe, Manuel Sanchís, Pirri, Ignacio Soco, Fernando Serena, Amancio Ramón Grosso, Manuel Velázquez, Amancio. Paco Gento. DT Miguel Muñoz. Amancio es que le abrió el músculo con la taquilla a Pedro Fernández, un jugador paraguayo que jugaba en Granada. Le estribó por el muslo y le abrió 20. Le dieron como 20 partidos a Pedro Fernández. ¿Te acordás Pedro Fernández, el zaguero central? Después fue técnico acá cuando dejó el fútbol en España. ¿Él? Sí, Pedro Fernández. Pancho y Casar son de Racing, dice. Así es. Y escuché, dice Diego. Todos vamos a ser de Racing, me parece. Diego también es de Racing. Yo también. ¿Te subiste al carro? No, yo no me subí por respeto. Y sabe muy bien, Diego, ayer nos emocionamos mucho los dos. Pero fue mucha emoción por mi hermano Humberto. Entonces ayer nos emocionamos. Hoy también te emocionaste en la tele. Sí, también porque Humberto era terrible. Muchas gracias. Ah, yo me emocionó cuando me preguntó Santoli. Me escribió Diego ayer a las 12 de la noche. Sí, a mí también. Sí, así mismo. Desde la comodidad de tu casa o la oficina ya puedes afiliarte a la Caja Mutual. Ingresa a cmsp.org.py en afiliaciones online desde cualquier parte del país y el mundo. Llámanos al 218-4000 y aprovecha de afiliarte online. Caja Mutual. Bueno, a mí le ha gustado Costi y después tenemos el campeonato de primera, ¿verdad? Sí, se reanuda mañana con mañana, el caballero mañana, sábado, domingo y lunes. Lo que tiene el hincha de Racing, yo digo, siempre digo, de... comparándolo con los otros grandes del fútbol argentino, es que el hincha de Racing es demasiado pasional, es muy fanático de su institución. Lo puede ver último peleando el descenso, te va a llenar el estadio y va a acompañar a su equipo, y ni hablar cuando sale campeón. En cambio, los otros equipos, vos ves Boca, River, San Lorenzo, no es tanto, o el mismo Independiente, son más por ahí de criticar o no ir a la cancha cuando el equipo no mal, pero el hincha de Racing es muy, muy fanático y muy pasional. Hay una filial. Arturo, muchísimas felicidades a Monumental por su aniversario. Muchas veces quise cambiar de emisora y tuve que volver otra vez a escucharle a usted. Te doy la razón. Monumental. Te fuiste para volver. Nissan te trae esta promoción. Lleva una Frontier doble cabina 4x4 con service gratis hasta 5 años o 100.000 kilómetros. 6 airbags de serie, pantalla multimedia 8 pulgadas. Retírala en cuota $299 o al contado desde $33.990. Financiación propia al Grupo Hogar. De más info en nissan.com.py. Dice hincha de Racing a muerte mi querido HR, me acordé de él. Si así mismo es Juan Carlos. Hay una filial Rojo en Paraguay de hinchas de Racing aquí. Así como hay una de River, una de Boca, en la filial de Racing en Paraguay, y están esperando justamente que el club dé el comunicado para comprar las entradas.
Wilmar SRL Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes, dos locales, Casa Central, Luis Villala, Casi Rey, 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Venía Casi que Lambaré, Casi Pancito López. Teléfono 021-607-731, Wilmar SRL. 12-13. Si te duele la cabeza, el hombro, los pies o los brazos, se yo puse su Quitadol Forte. El ibuprofeno de acción segura eficaz para que olor en Quitadol. Este lasca nuestra calidad, su seguridad. Vamos, niño, con el... con ¿de qué tenemos de premio? Sí, tenemos un corte de costilla de Tacuara 07 y un vaso térmico. Y un vaso térmico. Ya pueden observar igualmente en la cuenta de X. Ahí me corregí anteriormente. Ya no hay más Twitter, ¿cierto? Oh, X. Puta, sí, no, lo gente está con todo. Saludos a José Godoy. Pero los perros usan Twitter todavía. Sí, yeah, claro, esto es Twitter. Así que... y se retira en Pacheco, esquina Saraví, mañana de 10 a 15 horas, allá en el local de barrio Recoleta. Una costilla de cordero y un vaso térmico. 618-4700. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Animate a probar sus puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Prendete a Control Hot Passion, Control Los Yuar. Atención, amantes de los buenos sabores, llega la porcina, la nueva marca de embutidos que tiene lo que buscas para disfrutar en familia. Panchos, el clásico parrillero, las irresistibles vienas, jamones y fiambres. Proba y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Están los oyentes. Hola, buenas tardes. Hola. Señor, ¿tu nombre? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿tu nombre? Muy bien, felicidad al equipo de Fútbol a lo Grande por el aniversario monumental. Muchas gracias, señor, ¿tu nombre? Jorge Torales, 675. 675, anotado, Jorge. Este 23 de noviembre llega a Asunción la final de la Conmebol Sudamericana. La gran conquista del continente inicia en las gradas. Adquirí tus entradas en conmebol.com. Conmebol Sudamericana, la gran conquista. Permitime contarte, comandante. En el 2019, cuando Racing salió campeón, después de muchos años, seguí tanto en la campaña de Racing que me volví muy fanático. Y cuando llegó a la final y jugó la cancha de Vélez, yo decidí irme, me fui solo, no la avisé a mamá, no la avisé a nadie, era chico todavía, y me fui a la cancha de Racing. Llegué a Buenos Aires, pregunté dónde era la cancha, me subí en un remis, me fui y estuve en la cancha de Racing en el cilindro. Entonces para mí fue emocionante ayer ver el momento que Racing clasificaba a la final y saber que la vamos a poder tener acá en Paraguay. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, 9 de acceso sur, contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Más oyentes, hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, ¿tu nombre? Gustavo Vera. Últimos tres, Gustavo. 842. 842, anotado, señor. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Hola, buenas tardes. Hola, Milena Velázquez, 222. 222, anotada, Milena. Decí Bienestar y Certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora en Lambaré, sucursal 21. Cacique Lambaré, esquina Testanova, con descuento en la atención personalizada que nos caracteriza. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Hola. Hola, buenas tardes. Bienvenida a Centurión 349. 349, anotada, señora. La familia multivitamínico más completa. Recupera la Z mujer, salud y belleza. Recupera la Z hombre, mayor rendimiento. Recupera el energizante y fortalecedor cerebral. Recupera naranja, recuperación y vitalidad. Activa tu energía extra con recuperarlo y lograr lo que te propongas. Calidad Fapasa. Vuelve la gran oportunidad para adquirir un vehículo a 0 kilómetro Kadan Motor Show. El 14 al 24 de noviembre, nivel 3, paseo la galería de 10 a 22 horas. Variedad de marcas, lo último en tecnología. La mejor financiación. El mundo automotor en un solo lugar. Kadan Motor Show. Hola. Hola, sí. Joana Caballero. Últimos tres, Joana. 570. 570, anotada. Llegó la promo Kumho Tire. Comprando tres cubiertas, te llevas una de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Con tarjetas crédito Itaú hasta 10 cuotas sin intereses. Visítanos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y todas las sucursales del país. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguro, sentí la verdadera confianza. 618-4700. Regalamos el premio de carne boutique Tacuara 07. Hay oyentes. Hola. Constantino 471. Repetime, se escuchó solo el final.
Soy Santino 471. 471, anotado. Ven a divertirte en Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. La mejor atención, karaoke, restaurante. Estamos en el shopping del Sol y en el slot del solonline.com. Ven y a Bristol a aprovechar Black Friday 2024. Desde 40 hasta 70% descuento con las cuotas más bajas y sin entrega inicial. Participás de la promo 3,000 millones. El 30 de noviembre sorteamos una moto Buller. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa electrodomésticos del país. Más oyentes, hola. Hola, Larisa Caballero. Larisa, últimos tres. 561. Correcto, señora. Con Kington tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kington, ya comer respaldo total. ¿Cuántas llamadas, niño? Está aquí 7, señor. ¿Y quién regala? Tacuara 07, allí que está en la zona de Pacheco, esquina Saraví. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook e Instagram, llamanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco, seguridad industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino a Hernandarez, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Vamos por la llamada 8, hola. Buenas tardes. Hola. Señor, ¿tu nombre? Hola, Vicente González. Vicente, últimos tres, Vicente. 244. 244, correcto, Vicente. Anotado, estamos regalando la costilla de cordero y un vaso térmico. Gentileza Tacuara 07. Estudian en el Instituto de Formación Profesional Golpin, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971-2. ¿Qué te atura el silencio de estar en medio de la nada, no el tráfico? Isuzu D-Max, el camino lo haces vos. Isuzu, mi camino, mis reglas, representa Automotor. Llamada 9 a continuación, hola. Buenas tardes. Buenas tardes, señor, ¿tu nombre? José Acuña. Últimos tres, José. 895, sal. 895, gracias, José. Cuando nuestras sal y albirroja coinciden, disfrutamos distintos chortis, carne 100% chaqueña, costilla, tapacuadril, un delicioso vacío y no puede faltar el choriqueso chorti, el auténtico, el original. Nuestro asado es de selección, chortis, sponsor oficial del albirroja. Niño, ¿cuánta es? Ahora ya a 10, ahora ya métele, a mi niño. 10. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Señor, ¿tu nombre? Guillermo Alonso 715. Guillermo 715, anotado. Tenemos las 10 llamadas. Vamos a hacer el sorteo en segundos. Mi Idea, la marca número 1 en electrodomésticos del mundo, te ofrece su línea de alta innovación con hasta 3 años de garantía, aires acondicionados, heladeras y más de 100 productos que hacen tu vida más fácil. Mi Idea es sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britain S.A. Ahí está Víctor con el papelito. Se ve por televisión, por saber de... otro sistema nuevo, ¿eh? De YouTube. YouTube. Abre, canal aire digital igualmente. Ahí está, abre el silencio. Ahí está. ¿Por qué se hace tan cerrado? Para más transparencia. Claro, no haya filtraciones, ¿no? Y alguna vez hicimos, ¿vio? No, pero siempre hay alguien que piensa mal. Que primero, o sea, piensa mal y después piensa. Y estamos, ¿no?, ya los malos pensamientos. Brillante. El número 6, niño. El 6, Santino 471. El niño que se llamaba y estaba ya un poco apurado, pero notamos Santino 471 es el ganador. Atención, Santino, a vos, a tus padres que están en sintonía, tienen que pasar por el local que está en Asunción, Pacheco, esquina Saraví, mañana de 10 a 15 horas. De 10 a 15 horas, Santino con el final 471 es el ganador del corte de costilla cordero y un vaso térmico. Y mañana voy a, ahí voy a traer a la piscina lo de la, el partido Las Estrellas. Ajá, oyente frecuente correcto, también. Correcto, señor. Esto escribió Tincho Castorino, que le mostré a Carlos Quise. Jugaba en Cerro él. Sí. En la época de Arrúa. Sí, Castorino. Puntero Tincho, derecho, puntero izquierdo. Tincho Castorino. Sí. A Gustavo Costa escribe Tincho Castorino. Parece una criatura de algún interescolar festejando emocionado. El gol decisivo para ganar una final. Salta, corre, parece que va a volar. De tanta alegría intensa. Y ya no sabe a quién abrazar. Levanta los brazos al cielo, su festejo no tiene fin. Es más que hincha que técnico de su equipo guaraní. Esto ocurrió en octubre del 2020. Él transmite a sus pupilos esas ganas de jugar y ganar con sacrificio, dando todo sin cesar. Se llama Gustavo Costa, yo le admiro de verdad. De ahora en más es mi ídolo y por siempre lo será. Firma Tincho Castorino. Muy bien. Para los más jóvenes, papá de Arnaldo Castorino. Sí. Para actualizar. No, gracias, Arturo. No, pero eso te dedicó Tincho. Ah,
Arturo, vos sabés cómo es. Yo entiendo. Descarga la Vamos Ecopetrol, cargada combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General, día 640, teléfono 496-553. Y Mariscal López, 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Hoy no hay partido porque hay Teletón. Así es, hoy no hay partido. Esa es la razón. Mañana sí. Dos. ¿Mañana quién juega? Mañana General Caballero de Mallorquín ante Guaraní y Luqueño Trinidense. Son los partidos 5:30 y 8:00 de la noche. Uno en Mallorquín y el otro en Luque. ¿General Caballero con? Guaraní, mañana. En Carendú. Y tengo que hablar con la gente de General Caballero. Guaraní no habla nadie, ¿verdad? Libera uno por semana, pero ya fue el día. Que ya fue es mucho. El martes. El día después del partido. ¿Y otro partido qué? Mañana. Justo quería confirmar una información y ahora me confirman. Álvaro Cuello rescindió con Guaraní. Pasó algo en estos días y se está tramitando el volante. Ya venía jugando poco. La vez pasada entró en Copa Paraguay ante Carapeguá. Pero pasó algo en estos días y antes se está tramitando. Racing nomás. Ayer me acordé de Víctor. ¿Por qué? Porque el lateral del segundo gol, todo el mundo como si fuera algo nuevo. ¿Martirena? No, el que le pasaba un rato la pelota. El alcanza pelota, que son los únicos vivos en el fútbol. Eso ya pasó un montón de veces. Claro. Pero como es Argentina, dije, mira, para Víctor le dedican los muchachos. Todo el mundo dándole más valor de lo que... ¿Verdad, Víctor? Lo que pasa es que muchos dicen que la escuela de Subeldía, y por eso dicen que de Argentina, pero eso pasó en todos lados. Pasa, por eso. Bueno, te digo, yo una experiencia propia la hicimos en Colombia contra un equipo de Subeldía. Y Arturo contaba recién lo de Cubilla acá, o sea, sí, pasó algo hace mucho tiempo. Pero vos tenés que tener Cubilla, ¿cómo se fija? Vos la rapidez mental. Se fija que la pelota es respuesta rápidamente por los pasapelotas de Cerro cuando perdió 1-0. Sí. Pero cuando cae cerca, él dice no. Vamos a poner nosotros los nuestros, para no devolver la pelota. Y después se dan cuenta Cerro de 10, 15 minutos que eran dos infiltrados en la cancha. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Hoy viernes 1 de noviembre tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados y pagando con tu personal Pay tenés 10% adicional en tus compras. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Después lo que pasó, cuando pasa a ganar 2-1. Atrás del arco ya no existían malos alcanza pelota. El arquero tuvo el corner. Nosotros presionamos. Vamos a hablar un poco con Norman Rieder. Sí. Y volvemos a la anécdota de la vida. Porque ha dicho que hay uno que le putea al Mitai. Es que le reclama. ¿Por qué le entregaste a él? Acá está Sala. ¿Cómo se llama el jugador a la izquierda? Sala le pide y le entrega roja o a la inversa. Después vamos a hablar del tema. Porque ahora va para. Hay un compañero suyo que le reprocha al pasar pelota. Me hubiera dado a mí, le dice. ¡Sí! Eso está. No, estoy inventando. Oye, invento, Gustavito. No, pero pasó. ¿Qué tal, Norman? Comandante, ¿cómo está? Buenas tardes. Saludos para hoy, para los que están ahí en el estudio contigo y para la audiencia. También un gran saludo. Bueno, Norman Rieder. ¿Vos sos hincha de Racing? Y hoy creo que sí. ¿Ya te hiciste hincha de Racing? O sea, no pude ver el partido porque recién llegué del interior, pero acabo de terminar el resumen. Vi lo video en YouTube también y... impresionante el partido ayer y me alegra que haya un equipo que no sea brasileño en la final. ¿Eh? ¿Cómo el tema? No, que es lindo también tener un equipo que no es brasileño en alguna final, digo. Pero yo pensé que era por Gustavo Costas. No, bueno, por Gustavo Costas le queremos todo en Paraguay. Brillante. Estamos hablando acá con mi familia, estamos viendo el... Él está casado con una paraguaya también, creo, ¿verdad? Sí, señor. Está más acá que allá. Sí, señor. Y vibramos con Gustavo Costas ayer. ¿Qué dijo él? Que soñaba, anhelaba, Norman, jugar. Escucha. A punto para ver si podemos lograr en noviembre estar acá, de nuevo, en Asunción. La preparación de tu equipo, dijiste que va a jugar la final sudamericana, ¿eso ya está en tu mente? Dije Dios, que Dios quiera estemos en noviembre acá. Y sería, la verdad, un sueño, aparte, en mi segunda casa. Hacerlo cuando fue lo de que dijeron en Paraguay, yo dije tenemos que llegar sí o sí. Esto lo había anhelado y se da, Norman, lo de Gustavo. Es un tipo muy querido, justamente recién vi ahí también en la escuché por ahí que él, bueno, sabemos que él quiere mucho al Paraguay. Yo no sé, a veces los paraguayos no nos damos cuenta de algo, creo, porque también lo dijo el Tata, que el Paraguay era su lugar en el mundo. Ahora Gustavo, tenemos algo que parece que nosotros mismos no nos damos cuenta, pero recién estábamos comentando en el almuerzo, mirando el noticiero, de que
es querible, Gustavo, y yo creo que va a tener, no, que creo va a tener todo el apoyo de la hinchada paraguaya, estoy seguro. Vos sabés que el amor que yo tengo al Paraguay es más. Entonces, si no es por Racing ni por mi familia, no vendría acá a Argentina. ¿Escuchaste? Escuché. Ese es Gustavo Costa. Así que somos de Racing, Norman, ¿Cómo? Somos de Racing. Hoy somos Racing. ¿Hoy nomás? Me parece que vos sos boquense. Parece que vos sos boquense. No, yo soy trinidense. Yo soy de los clubes paraguayos. Bueno, prefiero, está bien. Paraguayo que cualquiera afuera, pero hoy sin duda Racing. Sin duda Racing, está bien. No, que sea cierto. No, eso dice Norman Ríez de Gustavo. ¿Entendiste, verdad? Norman, partido en cancha de Conmebol ante Luqueño. Contanos, Norman Ríez. Sí, así mismo, una final para nosotros. Todos estos últimos partidos son finales. Tenemos un partido con Cerro que no es un rival directo, pero los puntos serían muy importantes para nosotros, pero los demás partidos son cruciales para nosotros para los siguientes dos años. El año viene un año bisagra para Triniense y bueno, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para cosechar la mayor cantidad de puntos de los que quedan y concentrándonos también ya a full, trabajando a full para lo que viene el año que viene. Y entre eso está el partido de mañana contra Luqueño, en una cancha que perdimos por penal la vez pasada, una cancha que se conoce muy poco, que hoy es Luque el que más conoce que todos los demás equipos, porque esa cancha está fuera de circulación hace mucho tiempo, pero bueno, hay que ir a pelear ahí, que es lo que vamos a hacer mañana. ¿Cómo sos de lo que trabajan con Santana y con José? Yo creo que ya te había preguntado terminando el año, independiente de cómo llegues al final, la programación para la próxima temporada, Norman. Sí, ya tenemos calendarizadas todas las actividades, tenemos las reuniones también agendadas, sabemos los errores que cometimos este año y que cometimos a finales del año pasado principalmente, que no vamos a volver a cometer, en todo caso otros errores, pero eso ya no. Aprendimos mucho este año, comandante, que fue histórico para nosotros, a pesar de tener alrededor del 30% de los puntos los más cosechados versus el 65 el año pasado. Hemos jugado en 5 países, jugamos Libertadores, jugamos Sudamericana. Fue una experiencia increíble y bueno, algo tiene lo de jugar copas internacionales, porque ahí está el ejemplo de Racing, ¿verdad? Está en el torneo local es una cosa y afuera es otra, ¿no? Para cualquier tipo de club es muy difícil y nosotros hemos aprendido un montón de cosas que nos van a servir muchísimo para el trabajo de ahora, que estamos ya en medio del baile para lo que es el año que viene. Presidente, justo eso le iba a decir en medio de lo que iba rememorando. Termina siendo un cierre de año muy tranquilo, entre comillas, para todo lo que vivieron desde que llegaron a primera. El año pasado, equipo recién ascendido, se metieron en Copa Libertadores, final de Copa Paraguay, primer semestre activos en Libertadores, Sudamericana, y como que termina siendo esto de más o menos jugar los puntos para el promedio, un panorama muy diferente a lo que será el año pasado, porque en el acumulativo, siendo realistas, quedaron muy lejos ya 12 puntos de Ameliano. O sea, esa carga de emotividad, esa carga que tuvieron durante este año y medio, año 8 meses, termina cerrándose de una manera que evidentemente no querían, porque al final es más o menos pelear los puntos pensando solamente en el promedio del año que viene. Bueno, uno siempre quiere cosechar todo lo que ahora, pero dentro de todo lo entre comillas malo, por llamar una forma, es también un buen momento para poner la pelota en el piso y como triniense evaluar bien los aciertos, los errores y cómo hacer una especie de refresh, porque en el 2021 venimos de pandemia, 2021 nos quedamos a 2-3 puntos de poder ascender, 2022 salimos campeones, 2023 hicimos un gran año, 2024 primer semestre jugamos todas esas copas y eso tiene un arrastre. Ahora estamos como bueno, terminemos de año con la mayor cantidad de puntos y trabajamos para una evaluación profunda sin presiones ni demasiado puro por todos lados, como para lograr lo que finalmente más nos importa a nosotros, que siempre, y que el triniense su mayor objetivo, su mayor sueño es permanecer en primera división, o sea, lograr la estabilidad para que se puedan habilitar otros proyectos, ¿verdad? Entre medio se aceleraron unos procesos que pasamos de lujo, fue hermoso, pero nosotros sabemos perfectamente bien de que todo eso va a quedar en la historia y de que no se logra la permanencia a largo plazo, que es nuestro mayor objetivo.
Norman, ¿cómo estás? Germán te saluda. Este año, sobre todo en la segunda parte del año, José Arrúa le ha dado mucha oportunidad a juveniles de la casa. Vengo haciendo bastante el seguimiento de lo que es la reserva de Trinidense, donde vienen jugando muchos juveniles también. ¿Qué tienen proyectado para este fin de año el tema de la pretemporada? Quizás abastecerse de los propios chicos de la casa para no traer tantos jugadores como quizás trajeron a principio de año por las copas internacionales que tuvieron, porque están trabajando muy bien lo que es reserva, que me ha tocado ver, y por la cantidad de juveniles que José hizo debutar en primera división. Si nos puedes contar un poquito de eso, sobre todo la pretemporada y la proyección al 2025. Ya, Germán, lo que sí es importante, porque como mencioné recién, se aceleraron un poco ciertos procesos, o se adelantaron, pero van a volver a su lugar, porque nosotros obviamente a largo plazo queremos nutrirnos de nuestros chicos, ¿verdad? Pero eso no estaba proyectado que ocurra tan rápido en el segundo año en la primera división. O sea, eso tiene un proceso. Vos sabes mejor que nadie que vos empezás con la selección de tu sub-13, de sub-14, y hasta que vos, mientras tanto, puedes tener ciertas oportunidades que aparecen por ahí, pero normalmente el proceso arranca así, ¿verdad? Tarda 7 años más o menos en poder tener a disposición tus jugadores. Pero dadas las situaciones que se apresuraron, las contrataciones que tuvimos que hacer apurados, sin mucho tiempo para hacer muchas proyecciones, debido a que ya se venía la Copa, salieron jugadores en último momento que para nosotros eran importantes, que no estaba planificado, y demás situaciones normales del fútbol, el profe, con el apoyo de toda la comisión directiva, bueno, fue probando todo lo que había a disposición, ¿verdad? Buscándole la vuelta a jugar un partido cada 3 días, más o menos en promedio por 5 o 6 meses corridos. El Trinidense no tiene 2 o 3 planteles como otros clubes, ¿verdad? Y eso afecta en el cansancio psicológico, en el cansancio físico, son más lesiones. Este año tuvimos 8 cirugías. Todo eso es parte de esto y juega un rol. Y el profe en su afán, dentro de que es un plan del Trinidense, utilizar sus jóvenes, sus jugadores y formarlos, bueno, aquello que él fue probando, probablemente la gran mayoría haya sido un poco adelantado, pero hay otros que nos sorprendieron, como cada situación también trae su sorpresa, ¿verdad? Hay jugadores que nos gustaron mucho y que van a seguir estando en el plantel, y nosotros vamos a seguir haciendo ese trabajo que vos mencionaste, porque queremos que el porcentaje de chicos de la casa, o jóvenes, o plantel joven en general, vaya creciendo en el Trinidense. Y bueno, Norman, una reflexión, las sensaciones que tenés, a pedal al partido de hoy, ya proyectando para el futuro. Muchísimas gracias, Norman, y saluda a la familia, gracias. Igualmente, comandante, para tu familia, y un gran abrazo para todos ahí en el estudio, y bueno, a las órdenes siempre. Gracias, Norman Riedel, presidente Trinidense. De Norman a Gustavo Costa, así las cosas. Monumental. A punto para ver si podemos lograr en noviembre estar acá, de nuevo, en Asunción. La preparación de tu equipo, dijiste que va a jugar la final sudamericana, ¿eso ya está en tu mente? Dije, Dios, que Dios quiera, estemos en noviembre acá. Y sería, la verdad, un sueño, aparte, en mi segunda casa, hacerlo. Cuando fue lo de que dijeron en Paraguay, yo dije, tenemos que llegar, tío, sí. Ahora hay que disfrutar, no ganamos nada todavía, porque llegar a la final es hermoso, hay pocos equipos que llegan a una final, pero la final no se juega, se gana. Y nosotros, para hacer la historia que queremos y el sueño que fue desde el primer día que llegamos, que se los inculqué a ellos, era eso. Era llegar y lograr algo con Racing Internacional. Si bien más algo queríamos pelear todo, no pudimos, no nos dio, pero bueno, todavía el sueño de llegar a Racing a algo internacional está a un paso nada más. Cuando estamos juntos todos, como fue hoy, porque hoy lo de la gente fue extraordinario, el recibimiento antes de llegar al estadio fue conmovedor. Yo se lo decía, se lo ganaron los chicos, ¿no es cierto? Porque ellos llevaron a Racing a la final, a la semifinal, perdón, de este partido. Y verlos hoy a la gente, yo les decía en la charla,
que se ganaron ellos, se ganaron ellos. Nos tocó como palazos, como que nos mataban por todos lados, que nos teníamos que ir de todos lados. Pero ellos ganaron, ellos se levantaron, tuvieron un compromiso. Siempre dije que estoy orgulloso de este grupo, porque sabían lo que nos jugábamos. Y este grupo, a pesar de todos los palazos que tuvo, pudimos lograr levantarnos, siempre levantarnos. Y bueno, y lograr hoy lo que Racing hacía muchos años, y lo dije desde el primer día, que era el primer día que Racing necesita algo internacional. Necesita algo internacional. Pues si somos grandes, no hace falta hacer predio ni nada. Tenemos que lograr primeros títulos. Pero lo quieren por Racing y lo quieren por vos. ¿Sos consciente de eso? ¿Y qué te pasa con eso? Tenemos que ser campeón por Racing. Ya no importa, Costa, cualquier técnico, eso. Hay que salir campeón por Racing, nada más. Entre todos tengo que llevar a Racing a lo más alto. Ese compromiso que le dije el primer día, pues si Racing es grande también tenemos que ser conscientes como hincha que no logramos muchas cosas. Logramos el 67 y después logramos en 88. Después ganamos Interamericana, que no nos dan la habilitación, pero bueno, la ganamos igual. Y bueno, después la perdimos en el 92, pero bueno, lo más importante de Racing no es Costa, ¿no? Que la gente piense en Costa, y no piense en Costa, sino que piense en Racing. Entre todos, si estamos juntos, como dije la otra vez, podemos lograr. Y era que teníamos que salvarlo al club, primero, no dice la vez, sino que no desaparezca. Y estuvimos en todos lados. Así que lo más importante hoy es Racing. Quiero que me cuentes vos, el técnico, ¿qué te dejaron los jugadores después del partido? Y sobre todo Juan Ferquintero, que hizo un partidazo y hizo dos goles. Pues lo dije antes, el grupo es espectacular. Y no lo digo para quedar bien con el grupo, nada, porque lo dije del primer día y lo sigo diciendo, las buenas y las malas. Porque tuvimos momentos que no fueron buenos, y el grupo siempre siguió unido. Por eso mi calentura fue cuando habían puesto eso la otra vez, y pido perdón si me salgo, si estuve grosero. Pero yo al grupo lo defiendo a muerte, ante todo. Para mí el grupo es lo más importante. Y bueno, hoy me dieron todo. Hicimos un partido inteligente contra un gran equipo. Tengo un gran equipo. Yo pienso que Corinthians es uno de los mejores equipos hoy. En Brasil y en Sudamérica. Si ustedes ven los cambios que tenían, todos tenían grandes jugadores, jugaban muy bien. Y los chicos dejaron el 100%. El segundo tiempo fue un segundo tiempo inteligente que hicimos. Lo dejamos venir, tratar de aprovechar las contras, pero cerramos los espacios que le habíamos dejado abierto el primer tiempo. Un abrazo, y me gustó mucho que la gente lo despidiera cuando salió de esa manera. Esos chicos que se dejaron todo. También quiero resaltar lo de Rocha. Lo de Rocha también lo quiero resaltar, porque se podía ver hoy agravar mucho más de lo que es, pues no estaba capaz. Pero él desde que lo llamé el día que se lesionó, él me dijo: Gustavo, aunque me tenga que infiltrar de la cabeza hasta los pies, lo voy a hacer. Yo voy a estar para cuando me necesite. Y la verdad, fue una locura que hicimos. Pero cuando lo pusimos, y aparte, cuando lo pusimos, terminó el partido. Porque paró de pecho ahí. Y la verdad que quiero poner, quiero decir que se mató, que se sacó, pues es como la lesión que tiene como de Messi, que podía haber tardado. Messi tardó cuánto en volver. Él se sacó de las botas, se sacó todo para estar con nosotros. La verdad que por eso lo quiero resaltar también. Lo de Roger hoy fue impresionante. Y lo necesitábamos, porque se nos murieron
Maravilla, se nos murió Sala, y bueno, dijimos, vamos a ponerlo. La idea es no ponerlo y guardarlo para que se termine, para que llegue a la final bien. Él me dijo, cuando me necesite, bueno, le dije, te necesito ahora. Y bueno, y él habrá eso. Y lo de Juanfer es bárbaro. Lo que pasa, ellos tuvieron, los dos tuvieron unos problemas ahí que se complicó por la familia, que sabemos todo el Quintero. Pero bueno, él siempre dijo, Gustavo, la copa la vamos a ganar, Y bueno, hoy dio una calidad espectacular, corrió muchísimo, estuvo más rápido que los defensores de ellos. Así que la verdad que les agradezco a los dos por habernos regalado esto. Solo te quería agradecer por ser, bueno, el único equipo argentino a estar en una final internacional entre tantos brasileros. Bueno, nos vemos en Asunción. Y preguntarle a Zucu si lo que vivió esta noche se asemeja con lo de Madrid y qué te hizo elegir esta profesión. Gracias. Nosotros teníamos muchos chicos que nos salían de la lesión y hicieron el esfuerzo de estar. Como Marco, como dijo Zucu, me había olvidado, perdón. Zucu, Sosa, antes de ir a Brasil, tuvo 10 días, entrenó un día solo, 10 días sin entrenar, Roja lo mismo, y ellos tuvieron, y le pusieron lo mejor, así que, por eso digo que este grupo es un grupo espectacular y se merece no solamente llegar a la final, sino ganarla. Pero bueno, en la Copa fue algo diferente. En la Copa era como que los chicos estaban de otra manera. Ahí, es más, perdíamos el día que nos tocó, y lo dije el otro día, que nos tocó perder Copa Anaense allá. Yo lo dije. Ellos me dieron la tranquilidad, me dijo a ellos. Ellos me dijeron, todo, quedate tranquilo que vamos, le ganamos. Nos vamos, sigue Costas en Sport Center, hasta mañana. Compromiso, y lo tiene. O sea, que le metí mucho en la cabeza, no tanto el campeonato, sino los americanos, con algo internacional. Que, para mí, como cualquier hincha de Racing, lo que más necesitamos es algo internacional. Entonces, todavía no la ganamos y tenemos que ganarla. No tenemos que conformarnos con llegar a la final nada más. La final se gana. Y bueno, y ojalá que entre todos y juntos, y reitero juntos porque cuando estuvimos juntos, porque siempre me toca venir en algún momento complicado. Ahora, hay elecciones y siempre pasé algo, aparecía algo. Por eso siempre dije, si estamos juntos, acá lo más importante es Racing. Hay que cuidarlo, hay que protegerlo todos los días. Tengo la suerte de poder hablar con dos hinchas de Racing más, como todos los que están rodeándome, o muchos los que están rodeándome en este momento. Perdón por no ser tan concreto con la pregunta, pero les quiero consultar primero, ¿cómo se sigue después de esto, de acá hasta el 23 de noviembre, cuando llegue la final, esto que quede en el medio? ¿Cómo se encara, Gustavo? Porque va a estar todo puesto ahí. Y se viene Instituto, parece mentira, pero se viene Instituto ya. Perdón por sacarlos, pero gracias por todo esto, muchachos. Fue argentino, bueno, quiere que vaya bien, que estén bien. Nos cuesta, porque el fútbol brasileño sabemos que tiene más, una billetera un poquito más que todos los argentinos, bueno, sacando capaz River o Boca, pero más que tiene mucho más, tiene jugadores, tiene tres planteles capaz, y bueno, fue la verdad que yo siempre primero está Racing, antes que nada, y lo defiendo lo de Racing, y después bueno, si fue la Argentina, ahora también defender el fútbol argentino también nos vino bien, por eso somos el primer grande. En algo que nunca, poner en algo que no pensé que iba a volver a vivirlo. Las cosas que me pasaron este año que llegué, te soy sincero, no pensé que iba a vivir esto, menos esto. Que lo soñaba, pero esto y ver a la gente de Racing contenta es lo más lindo del mundo. El otro día mi mujer fue ahí y se quedó enloquecida. Ella Racing, y me dijo, nunca viví esto. Y digo, Racing te enamora. Porque Racing enamora. Lo que fue el otro día,
yendo a Brasil, lo que pasamos, toda la gente que fue lamentable, fue algo hermoso. Y yo no pude, la puta madre, le digo, mira, yo no pude vivir lo que vos viviste, porque yo cuando Racing se campeó tenía 3 años, no me acuerdo un carajo. Y yo nunca pude vivir, ir con Racing a una Copa Libertadores, eso, porque peleábamos descenso todos los años. Ahí, teníamos que sufrir. Y digo, vos venís ahora y vas. Y tú, es increíble, le digo. Pero Racing te enamora de verdad. Y lo de la gente el otro día fue sensacional en los aviones. Y eso lo transmitieron a los chicos. Por eso yo decía hoy, esto se lo ganaron ustedes, devolver generaciones que no vienen a Racing en ninguna que jugaron una final. Hoy ustedes devuelven eso. Y por eso, así que hay que disfrutarlo, todos. Hay que disfrutarlo porque después te pasa, esperemos que no, pues no tiene que pasar. Que Racing tarde tantos años jugar una final de Sudamericana o Libertadores. Racing tiene que pelear y llegar siempre a las finales o a las semifinales, por lo menos, y ganarla. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Monumental. Gustavo Costas. En caso de estreñimiento, la Felax, que es luctosa, es la solución inmediata y segura, regula y corrige la evacuación intestinal, apto para todas las edades. La Felax lo encontrarás en todas las farmacias del país, representa Bioethic Pharma. Erimark, en el Kadam Motor Show del 14 al 24 de noviembre, visita el stand de Erimark. En paseo a la galería y conocer los equipamientos más novedosos. Bonos, descuentos y adquiriendo tu 0 kilómetro tenés 20% de descuento en nuestra tienda, más un kit de regalo. Erimark, lo que la fábrica no te dio. 12.50. En Joseph Barber con contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como arroba Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANAES. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Cantabria SEA, expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámicas clase A desde 28.900. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Pásate ya a Salud Protegido, tenés beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Está Gerardo con Cristian Ruggeri. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Cómo estás, Arturo? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, estamos hablando mucho de Vanavilla Martínez. Estuviste en Sol. Contanos cosas de él cuando lo trajiste. Mirá, yo estaba trabajando en Defensor Unido de Zárate, en el CADU, donde delantero, y cuando vinimos con Fernando Ortiz en el 2017, la primera vez a Sol, trajimos a Martín Jiménez, y cuando volvimos en el 2018 trajimos a Adrián Martínez. La verdad que muy feliz por el presente de Adrián. Hola. Sí, se corta, qué pena. ¿Hola? Sí, se está cortando, ah. Se está cortando, qué pena. ¿Lo trajiste? ¿Cómo fue? Contanos, a Maravilla, Sol de América. Bueno, Adrián lo conocí en el CADU en 2015 y con 2018 con Fernando lo trajimos, y es el claro ejemplo de un jugador luchador, un jugador que es muy humilde, que se merece el presente que tiene y siempre va por más. Y ojalá se pueda consagrar con Racing. ¿Qué sentiste ayer cuando lo viste finalista? Y la verdad que una emoción enorme, yo hablo muy seguido con él, es un chico muy agradecido, un chico muy humilde, que bueno, ustedes ya saben todo lo que tuvo que pasar en la vida, y él es muy agradecido a Paraguay, cómo se lo trató, cómo estuvo en Sol, cómo estuvo en Libertad, cómo estuvo en Cerro, y es un chico que se merece lo mejor y es un gran ejemplo para todos los chicos, porque empezar a los 23 años a jugar y poder llegar a jugar una final de Copa Sudamericana no es para cualquiera. Sí, y eso de que vos decís que no era la preparación que tienen otros por la edad cuando comienza a activar en el fútbol. La gran diferencia de él es mental. Él tiene una cabeza que se sobrepone a todo, es un luchador. Como ustedes lo ven en la cancha, él es afuera de la cancha, es un chico que siempre le da para adelante. Capaz que no tenga todas las condiciones técnicas que, por ejemplo, tenía Martín Jiménez, pero él tiene una mentalidad muy fuerte de lucha, de perseverancia y de disciplina, y esa es la diferencia. ¿Marca diferencia en ese sentido, estás diciendo, Cristian, no?
terrible la diferencia que él marca, todos los que lo conocemos y que estuvimos con él, tanto como compañeros, como cuerpo técnico, y lo que él colabora dentro de la cancha. Él es el primer defensor siendo delantero. Es un chico que tiene la lucha incorporada en su cabeza y bueno, marca la diferencia, ¿no? Y bueno, Cristian, llegaste a hablar, estamos con Grilla Ruggeri, con Maravilla Martínez. Sí, yo hablo muy seguido con él. De hecho, con casi todos los chicos que he tenido hablo, y aparte lo quiero muchísimo y quiero que le vaya bien, porque se lo merece. Y bueno, Cristian, ¿tu actividad hoy cuál es? Bueno, estoy en el cuerpo técnico con Fernando Ortiz, estuvimos en Monterrey hace un mes y ahora estamos esperando un nuevo equipo, venimos de México. Venís de México. Y saludo a Fernando, que siempre fue muy atento con nosotros, Cristian, decile. Bueno, te agradezco, Arturo, muy amable, y saludo a toda la audiencia. Gracias, mi amable. Cristian Ruggeri. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte Bloque A, pollos Amanecer de Granjeros Campo 9, cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo, comunícate al 619-0000, cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyo Toshi. Mili Empeños, venta de relojes, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2. Más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Y Humberto García ya definió el equipo para mañana, ¿verdad? Y seguramente sí, el día previo. No tiene suele, sí, ¿cómo está en el promedio, no, Humberto? Y se estancó General Caballero, 7 puntos arriba de Tacuarí, pero Sol de América es el que revivió de alguna manera en este tramo final. Depende, si hablamos con Roberto Torres. Depende de lo que sume Sol, en verdad. ¿Por qué, sí, sí, porque si Sol, porque gana su partido, si Sol hace 49 le complica bastante, le obliga a él, tiene 139, le obliga a él a hacer 6 puntos ya, sí, con 49, sí, de Sol. O sea, a Sol, ya, el problema es que hay que mirar el calendario de Sol. Sol tiene un calendario... Solo ahora nacional. Difícil, claro. Después tiene Guarante y Guaraní en Dos Bocas. Voy a ver los otros tres, pero son, sí, los dos partidos inmediatos, los programados. Y General tiene todavía 3 partidos casi, de local. Casi parecidos son sus rivales. Sí, la siguiente. Tiene la ventaja que si gana todos los partidos no depende de nadie. Sí, pero. El tema que ganar es difícil. Es lo mismo que decimos de Nacional: si gana todos los partidos, pues Nacional se le cruza Guaraní, Olimpia y Cerro. No es fácil ganar todos los partidos. Y los otros dos con equipos. Para Sol que ha ganado poco. Y los otros dos partidos que le restan son equipos que están peleando para no descender. En la antepenúltima, General local ante Libertad, Sol local ante Trinidense. En la penúltima, General visitante ante Ameliano. Y el caso de Sol, visitante ante Libertad. Y en la última, General ante 2 de Mayo en Mallorquín y Sol de América ante Ameliano en Villaliza. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa, nuestra especialidad de brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Adquirí y disfruta de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Yerba Mate San José trae desde Paso Yubay la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute sus sabores tradicionales y compuesta con 2 años de estacionamiento, en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. ¿Qué va a pasar con Cerro si pierde? Mamma mía. Un rival que viene complicado. Eso... O sea, en general, de por sí, pero Tacuarí viene también en No, pero Tacuarí se juega la vida. Sí, por eso, de ese lado es donde... No, pero yo no, es una expresión de deseo. No, ¿cómo soportar el momento de Cerro, digo? ¿Cómo se va? Pero son partidos que uno... Empate incluso ya va a disgustar a la gente. Empate va a disgustar. Más en su casa. El tema es que no creo que haya mucha gente el lunes como para una, por ejemplo, una presión generalizada. Lo que pasa es que se terminó la gran presión, ¿no? Esa presión de que si tienen que ganar o ganar, porque los objetivos se terminaron. Y eso hace que el jugador juegue un poquito más suelto, le es más fácil convertir. No deje jugar un gran partido, porque lo que se pierde en este tipo de situaciones es la intensidad, es decir, de jugar con aquello que decía, que te acordabas vos, el anterior presidente de Olimpia, cuchillo entre los dientes, que cada pelota sea la más importante. Eso se pierde porque ya no hay esa rigidez. Pero déjame preguntarte, Carlos, ¿Cerro juega por el acumulativo? Y no, sí, para confirmar lo del acumulativo, siempre y cuando Olimpia no se caiga. Sí. Porque vos te imaginas si Cerro no suma y Olimpia no es campeón, lo que se va a armar. Y ahí Cerro. Al doble va a ser
fuera de Libertadores. Doble golpe. Numéricamente es difícil que no lo supere Cerro Olimpia, porque si Olimpia pierde el campeonato, quiere decir que perdió de los 15, perdió mínimo 7. Pero el tema de la liberación de que tienen los jugadores, coincido con Carlos, porque ya, o sea, por el título ya no pelean, por Copa Paraguay ya no pelean. O sea, simplemente les queda lo del acumulativo, que es importante, pero no es la presión como por un campeonato. Quizás eso lo libera a los jugadores, muchas veces pasa, que no saben jugar con presión, y al estar más liberados se pueden liberar y pueden hacer mejor partido. No significa que van a jugar bien. Va a ser un partido que hasta te va a aburrir. Claro. ¿Y para qué vamos a ir remitiéndose? Pero si necesita ganar, Cerro, por más aburrido que sea, tiene que ganar. Después del golpe que no levanten. ¿Qué quiere que diga que va a ser un gran partido? ¿Y dónde sabes si Tacuarí no te juega a muerte? No, va a ser un partido. Que la sobre. Tacuarí va a jugar a muerte. A muerte, Tacuarí. Dentro de su propia limitación. Lo bueno es que Tacuarí no puede entrar a defenderse. No puede entrar a defenderse. Se puede con Carlos. Uno necesita el triunfo. No hablaba. Está jugando la vida. Él no mantiene la razón. Él es el único que sabe. Nosotros no tenemos derecho a hablar. Pinta hacer un partido de lunero, viene así como lunes 20-30. Pinta eso, ojalá que partido de lunero, pero ojalá que nos cambie. Pinta eso. Pero un ratito, niño. Es más, con cantidad de pagante bajo para un lunes también. No creo que mucha gente. La gente de Cerro está ya decepcionada. Me gustó la frase, partido del lunero. Sí, porque ese rasgo va a tener. Pero a veces te sorprende esos partidos acá. De repente hay algunos. A la puta, tengo que ya comentar este partido. Lógico que ya te va con la mente así. Y es lo que le digo a ti. Hay que igual. Profesionalismo. Lógico, tienes razón, Germán. Yo voy ahí a venir este partido que es M. No, por eso dije. Vamos a suponer que no haya mucho público porque puede ocurrir. Cerro tiene que defender su prestigio, sus cargadas después si llega a perder. Carazaguirre tiene que... Exactamente. Que se juegan su continuidad también. Tacuarí juega su permanencia en la categoría. ¿Vos crees que en Cerro a esta altura ya no está definido quién sale y quién no? No, ya está todo. Sí, ya, pero... por eso digo, no, a esta altura ni por más pero que... Pero si en cinco partidos... Haga 10 goles en dos partidos... No, pero si ahora alguno juega brazos caídos, cinco partidos... No le va bien, ¿para qué le vamos a tener también? No van a jugar con brazos caídos. Cuando pasa lo que le pasa a Cerro, hasta la intensidad del trabajo, aunque no lo quiera, pues nadie domina la mente, hasta decae. La intensidad del entrenamiento no es lo mismo que cuando compite por claro. el equipo. Claro. Entonces, va a ser un partido suelto, pero Tacuarí atacando se expone a que le hagan más goles. ¿Cuáles son los últimos resultados de Tacuarí? 4-0. 4-3-2, todo partido. Ingeniero Vera, decirle que no se presente en la jugada según Carlos Quise. Es que yo digo lo que pienso va a pasar. Hasta el arquero se fue esta semana. Nito Vela, ya no estaba Wagner. El arquero brasileño ayer ya dijo Nito Vela que se fue. ¿Quién es Natán el arco? Y el suplente es Aldo Vareiro. A lo que vos me atacás a mí, yo me defiendo con esto. Pues en el fútbol siempre hay respuesta. ¿Qué dijo Nito Vela en el reportaje? Que en el vestuario le dijo a los jugadores. El que se quiere que se juegue. Claro, más o menos lo mismo que estoy diciendo. El que nos quiera jugar se puede ir, le dijo. No sé. Como diciéndole, hey, ponga un poquito más, haga un poquito más de esfuerzo. Que es el último. Si vos decís, vos presidente, entrar al vestuario, decís, eso es porque ya es la última carta que pero, jugás. A ver, si Cerro llega a perder contra Tacuarí, sería la frutilla del postre para la temporada nefasta que tuvo. Y eso es lo que estoy diciendo. Yo no creo que pierda, pero Arturo plantea. Repito, si se da, yo no digo claro, que se vaya. Es un escenario que se puede dar. Hasta el empate es muy malo. Hasta el empate es malo. Por eso dije, con un partido así, con Tacuarí enfrente, como no se juega con esa marcación estricta, se genera más. Ahora vos decís un partido de 0-0. No va a ser un partido de 0-0. Y no lo digo por Tacuarí, que no se entienda mal. No es por Tacuarí. Pero es el perfil del juego. Es el perfil del juego. Así iba a ser. Claro. Pero si antes Tacuarí era Deportivo Empate, ¿por qué no puede empatar ahora? Porque hoy no le sirve más a Germán. Antes festejaba los empates. Pero si Cerro hoy no le da igual empatar a Tacuarí esa altura. Ya viene, ya está. Sí. ¿Sabes qué? ¿Vos sabés que yo vi eso? Decilo, Carlos. No, decilo, ya está en caída, ya está. Ya está. Yo quería ¿vos que sabés que coincido? Porque yo hice el último partido. Yo hice el último partido. Tacuarí, a pesar que está a 7 puntos también del General Caballero. Verá, y compiten en número directamente, sin tener en cuenta el promedio. No te transmite a vos la misma sensación que Sol América. Sol parece Sol América todavía está vivo. Tacuarí parece que ya retiraron la toalla. Entregado. Esto nos envía la Comebol, muchísimas gracias. Dice la licenciada Zoraida, la torta. Y Mocadito también. Carlos,
No, bola. Es verdad, a Monumental, no es fútbol a lo grande, es a Radio Monumental. Gracias, licenciada Soraya. A Monumental, a fútbol a lo grande. Gracias, licenciada. Mira que tenés que. Gracias, licenciada Soraya. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Se importa, distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. A mí me tocó ver el último partido y hacer el último partido Sol América Tacuare. Y cuando entró el segundo gol, en el primero todavía Tacu estaba peleando, metiendo un poco, siendo un equipo incómodo. Pero sé que le pasó en varios partidos. Pero cuando le entró el segundo, se desinfló, pero completamente. Viste, ese que te das cuenta por el. Anímicamente. Mirada al piso, había Camacho tomaba la pelota, nadie se acercaba. La pregunta es esta, Pancho. A ver si entendés. Cerro ya perdió posibilidad de título. Y Tacuare entra a muerte. La pregunta es: si llegase a perder Cerro, ¿al hincha de Cerro le da igual? No, va a salir en todos los colores. Pero será más un plagueo de redes el lunes. Claro, y eso sí. Para mí no va a haber más de 3.000 personas probablemente el lunes. Y, otra cosa sería si hay mucha gente ahí, va a ser un infierno. En las horas posteriores. No, eso sí, la gente se va a estar con todo en redes sociales. Van a apuntar de vuelta a los jugadores, a Zapac. Tiene que jugarse por su propio honor. Sí, por supuesto, tiene que ganar. No puede no ganar. En el ojo. Sabore la calidez del hogar con nuestro nuevo cocido con leche listo para beber. La Pradera, deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir. En su presentación, sachet un litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Paneles solares, calefones solares, cargadores para autos eléctricos, robot limpia piscinas, ionizadores para piscinas y mucho más para tu caso, emprendimiento en energía alternativa. Seguinos como energíaalternativa.py, llamanos al 021-222-767. Energigas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Delivery 021-728-9228 o al asterisco 457. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Esto mandó como igual a Monumental. Hay sándwich, hay esto. ¿Este de qué? Empanadita al horno. ¿Eh? Empanadita al horno. Mira. De carne. ¿Riquísima? Más vale. ¿Come, Carlos? Carlos, estoy de dieta. Brillante, Carlos. Comentamos una vez como voy a hablar, ¿no querés? Después. ¿Vos? ¿Cómo me miras? No. Disculpame. Ahora nos ven. Antes podíamos hacer los tipos de. Ahora nos vemos. ¿Está rica, comandante? ¿Está rica? ¿Está buena? ¿Qué le? No, le pregunto a usted. ¿De quién es? Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti.com.py. Y bueno, habla. No quería comer. Voy a un respiro. Bueno, lindo. Gracias. Y su seguro, Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro, Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Ferretería todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Se acerca el tan esperado fin de y qué mejor que celebrar con los compañeros, amigos o la familia. Con un rico choripán, ¿sabes cuál? Chorizo parrillero, pizza o pizza, ¿probaste? ¿Te gusta? ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra? Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 021-634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Richard Ruggeri le trajo a Maravilla. Sí, a Adrián Martínez en su momento y a Martín Jiménez. Y veía que Ruggeri, después de salir de Sol, fue asistente de Esteves en Boca Unidos de Corrientes y después regresó junto a Fernando Ortiz en Monterrey. Ahí estuvieron hasta hace un mes. Ahora están libres. ¿En el América no estuvieron juntos? No me salía publicaciones de él en América. Ortiz estaba en las inferiores de América, sí. Cuando le sacan interinamente. Sí, salió Solari y entró él, hizo buena campaña. Se quedó. Quedó dos campeonatos. Y después pasó a Monterrey. No ganó, y al otro Monterrey, que son los equipos más grandes allá,
tampoco pudo ganar, pero hizo buena campaña. Bueno, vamos a ir al porcentaje entonces, ¿cuándo quién? Andarío. Grupo Crisma, más de 25 años juntos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Descubre el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado que captura la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su exclusivo y único color azul es ideal para cócteles refrescantes como el Mojito Blue y Apple Blue. Búscalo ya en tu punto de venta preferido. Ron Fortín Frutos del Bosque, el nuevo sabor que combina con todo. Y Olimpia juega con Ameliano. Olimpia Ameliano, el domingo a las 20:30. Quería el secador muchísimo. Hoy Tomé Garejo decía, queremos que no por el horario. Sí, el horario, y en algún punto pudo haber influido también el ánimo en la gente, la derrota ante Nacional. No digo que el estadio va a estar vacío, pero quizás algún que otro finalmente no va por ese último partido. Comes y Par celebra sus 52 años, que ha crédito que desembolsa, participa al sorteo de una Kia Sportage 0 kilómetro 2025, paquetes de viaje a Cancún y muchos premios más. Bases y condiciones en comesypar.co.py. Arturo. De las sobres. Arturo. Oh, no, puta, Angelito. Yo pensé que estaba de pesca. Angelito. ¿Arturo? Sí, Angelito. Muy buenas tardes, Arturo. Un placer estar en tu programa. Feliz día de los trabajadores para todos tus compañeros. Hoy es el aniversario de Monumental. No me digas. Claro, claro. Bueno, milanesa, empanada, chancho, comida chatarra, como se dice siempre. Para el Angelito. Ojalá que después me mate, aunque sea para mi pan dulce también. ¿Cómo no, Angelito? Bueno, gracias, Arturo. No, por favor. No, aquí acá 3 con caja automática, 6 salvas de cine, pantalla panorámica con Apple CarPlay y Android. Cuotas desde 2.100.000 guaraníes, contado $20.990. Financiación propia del Grupo Garden, más info en kia.com.pay. Niño, ¿querés? No, sí, ahora una pausa. Pero después el porcentaje. Ahora están en el entretiempo mis jugadores. En el segundo tiempo vuelven. Momento de hidratación, masaje y comienza el segundo tiempo. Sí, sí, sí. Hay que... Y después entramos con todo, Rae, niño. En 15 minutos ya están listos para la batalla. Ah, Carlos, si tienes un proceso de... Precios fijos hasta febrero del 2025, bueno, con los imbatibles de stock. Prepisa stock, la unidad 2450 guaraníes. Extracto de tomate, sabores de areguá, 140 gramos, 1300 guaraníes. Hasta el 12 de febrero, precios imbatibles en stock y stock express. Antes de empezar, recuerdo cómo está la tabla del porcentaje. Está para cualquiera realmente. Francisco 44, Víctor 43, Carlos 43, Germán 42 y Jorge 38. ¿Y quién gana? Y hasta ahora Francisco, pero un punto arriba simplemente. Quedan 5 fechas que son 30 puntos todavía. A partir todavía de la tercera yo arranco, ¿verdad? El que lleve puntero. Sí, no, claro, bueno, claro, sí, falta sí, todavía. Sí, claro. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Ingresa a rumbos.com.py. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 082-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Equipa tu casa este verano, heladera midea 300 litros, antes 18 cuotas 225 mil, ahora 18 cuotas 199 mil guaraníes. También puedes financiarlo con tus tarjetas de crédito de bancos aliados. Electro va mejorando tu calidad de vida. Bueno, ¿qué partido tenemos, niño? General Caballero Guaraní, 5:30 de la tarde mañana en Carendon. Germán Cafa. 40-60. Guaraní le gana General. Sí, señor. Igual Pancho. 50-50. Cancha difícil. Tirasol. Y vos, Víctor. 40-60. ¿Quién gana? Guaraní. Y vos, niño. 50-50. Empate, chica. Lo que hice va a ser 50-50. Sí, señor. Ahí está. Tus electrodomésticos deben ser Jam, ya la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. 13-11. Apracor es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima, porque su fórmula avanzada alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracor. ¿Qué, Pancho? No, le quería preguntar a Carlos la jugada del penal, a la mesa en realidad. Ayer, la de Racing. ¿Vieron que tenemos ese tipo de jugada de mano extendida, de apoyo otra vez? Que espero que se va desplazando. No le hizo acordar a la jugada que yo tuvimos. Justo me bajé, después no vi más el gol, porque se me terminó mi chocolate y me fui a buscar abajo. ¿Lo viste todo, vio? ¿Eh? ¿No viste todo el partido? No, esa ese jugada. No, pero no se discute para, mucho. Para mí fue penal clarito. O sea, para mí porque tampoco, no, penal, no sí, vi sí, la jugada ni pero lo que digo nomás es que es, no es usual la jugada,
y ya se dio acá también y en esa vez entramos. Pero cobran. Es más, hubo uno más, la de Caballero, que no se cobró penal. Exacto, ¿te acordás? Más clara. ¿Te acordás? Por eso me acuerdo. La de Libertad. Cerró Libertad. Se tira el barre con los Caballero, brazos. Caballero, Ernesto. No, pues ese coche no, porque no se sancionó. Ernesto, claro. Pero era penal. Exacto. Y es similar a esta. Pero la Caballero era más penal que esta. Y era similar a esta. La de Ernesto Caballero de Pizarro. Claro. Abrimos la temporada oficial del pan dulce con la llegada de la estrella de Navidad del pan dulce arco iris, sabor inconfundible en sus tres sabores, frutas brillantadas y pasas, uvas o chips de chocolate. Pan dulce arco iris, la estrella de la Navidad. 13-12. Este domingo desde las 20 horas, 3.700 millones con CNT. Salen o salen dos Nissan Kicks y el poderoso suma 1.300 millones. CNT, el poder de cambiarse por el partido tenemos, niño? El partido entre Trinidense y Luqueño. El local es Luqueño, Luqueño Trinidense. 20 horas en el campo de Conmebol. ¿Arranca? 60 a 40. Luqueño le gana al Trinidense. Luqueño. Sí, sí. ¿Y vos, Víctor? 50-50. Y Carlos Quince lo mismo. Ay, 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 está difícil ese hecho. No pierde Luqueño. 50-50. Te dije, y vos, voy a traer una cosa mañana. Mañana no, no viene el lunes, el rebobo, Pancho. Luqueño local, ¿verdad? 60-40. Escuchate, Norman. Y vos, Germán. 60-40. Escuchate, Norman. En esta fiesta, Pechugón te regala 40 millones de guaraníes, 200 vales de 200 mil en productos que se sortean todos los viernes. Compra cualquier producto Pechugón en cualquier punto de venta del país. Ingresa tus datos y número de factura a tique ilegal en pechugón.com. Petrobras te trae Super Jueves con la promo más poderosa. Carga Supra 97 con 20% de descuento. Pagando a través de Petrobras premia con todas las tarjetas de crédito y débito de la red Infonet. ¿Qué partido tenemos, niño? El siguiente juego, 2 de mayo, Libertad. Se juega el domingo a las 18 horas en Pedro Juan. 2 de mayo, Libertad. Así mismo, 2 de mayo, Libertad. Germán. 50-50. ¿Cuánto partido para Germán si gana Libertad? Entonces, independiente de que ganó por el penal. Porque va por 7 por ahí. En tiempo regular, digo. No, y incluyendo Copa Paraguay, el séptimo sin ganar si se cumple. Porque 5 del torneo clausura, uno le sumamos por más que ganó en penal, claro, en tiempo regular, claro. Empató. ¿Cuánto? ¿Para empatar? ¿Van a empatar? 50-50. ¿Qué? Hablando. Yo mi opinión con relación que opiné el partido de Libertad, este no debería haber sido penal. Sí, a mí tampoco me parece, claro. Penal. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo, sí. Por eso te digo, no. Para mí no es penal. El de Rafa. Para mí el brazo porque está muy. ¿Y vos? Sí, penalazo. ¿Y vos? Penal. Penal. ¿Y vos? Penal. No, para mí no. Bueno, como diría penal. Víctor, penalazo. No, pero él dice que no, y Carlos dice no, que no. No, pero claro, yo uso la palabra del. Ah, está bien. Disfruta este verano como nunca antes, como con los nuevos aires acondicionados Tokyo Experience. Sus tres niveles de filtrado permite respirar un aire más limpio. El modo turbo enfría la habitación en menos tiempo. Con el pacto de confianza de NGO y Tokio. ¿Qué partido tenemos, niño? Ahora llega el turno de Olimpia Meriano. Meriano. 2 de mayo, terminamos todavía. 2 de mayo, Libertad. En Pedro Juan, 2 de mayo, Libertad. Le hicimos todo, ¿verdad? Con los germanos. Con los germanos, es verdad. Puse empate. El otro que hicimos todo ya. ¿Y por qué se cambió? Sí, porque por no la debíamos jugada, nomás. De, pasa no que es didáctica, ¿cómo decís, Francisco? Es didáctica. Porque aquí la mesa divida. 50 y 50, ¿verdad? ¿Y qué partido tenemos ahora? 2 de mayo, Libertad. ¿Y vos no dijiste todavía? Yo opino lo que empate, dije. Empate. ¿Y vos, Pancho? 60-40. ¿Quién gana? 2 de mayo. 2 de mayo gana. Sí, ¿y vos, Víctor? 60-40. ¿Y vos, Carlos? 50-50. Empate, vos 2 de mayo, dice el niño. 40-60. ¿Quién gana? Libertad. Libertad. En Asismed conmemoramos la lucha contra el cáncer de próstata. Siendo beneficiario de Asismed, podés realizarte chequeos regulares en el Centro Urológico de la Costa Artigas. Más información al 021-217-1717. redes@asismedpy. Si lo en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000. Personal Flow. En Encarnación Villa Vista Hotel te ofrece una experiencia de calidad y excelencia. Oriental segmento corporativo, 43 habitaciones de primer nivel. Somos tu mejor opción para hospedarte con comodidad y estilo. Reservas al 071-201-113. Escribinos al 0183-604-300. Ya conoces los nuevos cables Cordero, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero con respaldo y garantía Electroparro. Ya me puedo estar hablando de 970. Ya habló Miguel Garepe, porque se habla mucho que va a salir de la liga, alejarse. Si le puede llamar. ¿Qué partido tenemos, niño? Ahora sí, Ameliano Olimpia. Carlos Quise. 40-60. Olimpia.
Sí, señor. Germán. 40-60. Olimpia. Víctor. 40-60. Olimpia. Niño. 50-50. Empate. ¿Seguro, vio? Segurísimo. ¿Qué te dice la mente? Casi 60-40, pero no hay sol nomás, por eso no puedo conectar. Bueno, vos, Pancho. 60-40. Yo pienso igual que el niño, 50-50. Si no hubiera ganado, ¿Nacional cuándo juega? El lunes. Antes juega directo, porque uno por la zona abajo y otro el día arriba. A todo ponerle Vistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camino, tractor. Vistoni, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en vistoni.com.py. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay, con respaldo de Chaco, Mera Automotores. ¿Y cuándo? Ahora, ¿el lunes qué hacemos? El lunes, Sol Nacional, Cerro Tacuaré. Oye, hasta aquí terminó. Hasta aquí. ¿Quiere decir que en la mesa Olimpia cuánto le dan? 3-5 y 2 empates. Y antes era todo Olimpia. Antes todo Olimpia, en otro momento. Y después vi un partido más cara de diferencia. El porcentaje es la fotografía del momento, de lo que pasa. No, fecha, pero lo Olimpia que... jugó con medio equipo. Cinco, no, aparte de otro torneo. Claro, por eso yo no creo que Víctor decía hace rato, yo no sé si la gente, lo del público, ¿verdad? Yo creo que sí, el hincha de Olimpia, a lo que es torneo. Está toda la ficha tirada allí y me parece que va a ir el domingo, que va a ir muy buen. Que no va a ir, aquel que, pues, como es Ameliano, un rival complicado que le amarga siempre, el hincha normal no va. Pero va a ir, calculo, unas 10, 12 mil personas van a ir. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Miguel. ¿Aló? Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Arturo? Buenas tardes. Bueno, Miguel Garepe, contanos lo de. Ale. Arce, leo mucho, me entero mucho, que le quieren, tiene un precio. ¿Cómo es el futuro? ¿Cuál es de Ale Arce, Miguel? Arturo, buenas tardes, saludos a ti y a todos los compañeros de la mesa. Alex está incorporado a Olimpia, está muy enfocado en la recta final del campeonato, en que Liga sea campeón, que consiga el cupo a la Copa Libertadores del próximo año, que es muy importante para Liga eso. Y a partir de ahí veremos qué es lo que va a surgir el próximo año. Pero al momento no tenemos absolutamente nada, no hay ninguna oferta formal. Hay consultas, sí, de varios lugares, pero nada oficial todavía. Y nada, él está vinculado al club con el objetivo claro de salir campeón y meter a Liga en la fase de grupo de la Copa Libertadores del próximo año. Hablamos de una Liga de Quito solvente económicamente, no es que ofrece y que se vaya, está... en una sintonía bien de lo que quiere económicamente y deportivamente. Exactamente, Liga tiene un perfil económico trazado como institución, ¿no? Y tiene claro qué tipo de negociación podría llegar a eventualmente aceptar por Alex, y se va a mover con base a los números que ellos tienen, ¿no? Oficialmente, pero, Miguel, oficialmente, no hay nada, por eso te llamamos. Oficialmente no hay nada. Todo lo que se habla es apenas rumores y consultas, nada formal, nada concreto. Miguel, muchísimas gracias, Miguel. Gracias, Arturo, un gusto siempre. Hasta luego. Gracias, Miguel Garepe. Lo que uno lee en las redes, en todos lados, es internet, no hay nada oficial. Y ahora llegó el momento de refrescarte el día. ¿Nunca te pasó que te quedaste con las ganas de disfrutar de tu jugo favorito? Eso ya no te va a volver a pasar, porque ahora tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Bueno, y ahora tenemos tu WhatsApp, Aisho. Así es, 0971-1080-10. Solo para audios, por favor, menos de 20 segundos, por favor. Un saludito, fiel oyente, nuestro colega y amigo que estuvo mucho tiempo también en fútbol, Lorán de Nelson González. Su hijo está cumpliendo 3 añitos, Renato, para Renatito, 3 años, felicidades para él y para Nelson y la familia. Muchas felicidades. Se eliminó Cristiano Ronaldo de la Liga Saudí. Y se desmayó, eso Renepe sigue transmitiendo. O está con permiso. Sí, y eso que vi que estaba feliz porque tiene la remera. Compró la remera original. Le llegó de Arabia. ¿De quién? Le llegó de Arabia. Pero está con permiso ahora de emoción. No estaba emocionalmente bien preparado. No. Porque se eliminó su jugador. Haber golpeado. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece una variedad de vehículos japoneses y coreanos. Avenida Sibeyala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann. Y acceso sur, casi Primero de Mayo. Ferropar sea 43 años construyendo contigo. Hoy está de cumpleaños Carlos Garazayer. Así es, 74. Muchísimas felicidades, Carlos. Muchísimas felicidades, Carlito Garazayer.
Sorprende con Bocaditos Wow. Pedí al WhatsApp 021-4141-960. Compartí 100 Bocaditos Wow a tan solo 160 mil guaraníes. Recordá el WhatsApp 021-4141-960 y retirá tus Bocaditos Wow de los locales de Super 6 habilitados. ¿Qué? ¿Tenés tu WhatsApp ahí? Sí, ¿no? Ya habilitado. Metele, güey, a partir de ahora. Hoy viernes con tarjetas de débito y todo 20% ahorro en combustibles V-Power. Viernes de V-Power, co-creado en escudería Ferrari. Chipa rica, lo mejor de lo mejor, ubicado en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Ipacaray, a metros del peaje. Síguenos en redes sociales o comunicate al 0981-319705. Chipa rica, definitivamente la mejor chipa del país. Comandante, ¿qué pasó de Plato, comandante? No habla todavía de Plato, comandante. Ya se divorciaron, vio. Qué pogila tipo será. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a aposta.ule. Apostala, ganarlo cambia todo. Cuando los pequeños problemas del día te saquen de quicio, probá con la nueva terapia antiestrés de Activo 100. Nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos. Activo 100. Una lástima que Estilo Campo no invite a Gustavo de Carne esta cuara, por lo menos con un regalito hoy por el aniversario de Monumental. En Carnicería Boutique Tacuara 07 encontrás lo mejor para tus asados. Visítanos en Asunción Pacheco, esquina Sarabío, en San Lorenzo Mariscal Estigarribia, esquina Gandhi. Lunes asados de 9 a 19 horas y domingos de 8:30 a 13 horas. Más info al 0985-708-524. Boutique de Carne Tacuara 07. Sueña. Otro audio. Comandante, buenas tardes. Comandante, consulta. ¿Vos crees que JJZ abandonará la directiva del Club Cerro Porteño? Yo creo que va a terminar su mandato. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Red Solaris Fertilizer Paraguay. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. ¿Por qué no hablan del triunfo de ayer de Racing? Todos los viernes son descuentos reales por call center en Farmacia Catedral. Todos los viernes en Farmacia Catedral disfruta de descuentos reales por call center. Aprovecha hasta 50% de descuento con todos los productos con cualquier medio de pago. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Arturo, contamos la historia del Bofín. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Necesitas plata? En La Plata en Peño te ofrecemos mucho más por tus artículos de valor. Contamos con 58 locales para tu comodidad. Por lejos, la casa en Peño con mayor cobertura del país. Y La Plata es justo lo que necesitas. Ayer estaba escuchando a Rejala. Y así como él habla, yo ahora mismo le quería buscar y llevarle en el Club Cerro Porteño. Ojalá que sea como Rescanal también, que yo decía que hablaba todo al pedo antes que asuma en Olimpia, que le iba a traer a este, aquello, y él cumplió, le trajo a los que nunca pensamos que le iba a traer. Ustedes no vieron, vos no viste. Me gusta, carajo. ¿Te imaginas arrancar el año con tu cero kilómetro con Banco? Lo haces posible. Empecé a pagar en diciembre y paga hasta 60 meses de financiamiento. El auto que soñás está a tu alcance. Banco, crece desde la raíz. Premiamos la fidelidad de nuestros clientes con una Ford Explorer 0 kilómetro 2025. Además de 100 espectaculares premios, tu compra hasta el 31 de enero. Puedes ser el ganador del mayor premio de ventas del país. Boyani esquina Músicos del Chaco. Ingresa a tupi.com.py. La gente sabe. Un gran saludo para los padres del Euro School de Fernando de la Mora. Sintonía total de los padres. Ayer estuvimos compartiendo torneo de padres, mi equipo Francia perdió la final ante República Checa. Clásico de Francia, perder una final. Claro, saludo a la gente de República Checa, Francia, por la victoria. Y gran audiencia de Fútbol a lo Grande, porque todos se recordaban y le mandaban saludos a ustedes. Encima sabe que 3-1 estábamos perdiendo, empatamos tipo Francia y perdimos otra. Bueno, Francia. Bueno, niño. ¿Qué pasó con Papíctor? oyente frecuente, ¿cuántas entradas tenemos, par?
Tenemos para tres oyentes, señor. Cada uno. Cada ganador se va a llevar dos entradas. Serán tres oyentes frecuentes. Se llevan las entradas para el partido de las estrellas mañana a 16:30 en el polideportivo del ASA. Y además uno se lleva dos entradas. Así, el segundo, el tercero, tres entradas para mañana. Tal cual. Cada oyente. ¿Qué número, niño? 618-4700. SECOM presenta la evolución del cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando gracias a su planta de última generación y profesional ya altamente capacitado. Cada producto se sostiene con calidad, durabilidad y resistencia. SECOM, la evolución de los cementos. Comargo cuenta con generadores eléctricos tanto domésticos como industriales de las marcas internacionales como Daewoo, Waco, Hyundai, Pramac y Powerstream. Comunicate al 021-518-03000. Comargo, solución, tecnología y respaldo. Después del oyente, Germán, el público pide recordar las formaciones de los equipos. Alegría y el otro era... ¿Qué va a decir, Carlos? No, la gente pide para recordar las estrellas que va a estar. Después seguro que tienen chance. Tenemos la llamada y después en eso. Atendelo, así no espera tanto los estrellas. Sí. Hola. Cierto. Hola, niño. Señor, ¿tu nombre? Derlis López, 982. Correcto, Derlis, tenés dos entradas. A la gente de Teletón, muchísimas gracias. Esperamos, entre los de los muchachos. El equipo Solidaridad. Bebeto, Barovero, Alejandro Domínguez, Mono Tabarelli, Paulo da Silva, Carlos Bonet, Víctor Hugo Marejo, Walter Fretes, Juan Manuel Salgueiro, Anicio Carrillo. Equipo Alegría. El matador de azotes. Anicio Carrillo colabora la selección de estatura talla baja. Equipo Alegría, Maxi Rodríguez, La Piedra, Vicente Escabone, Justo Villar, Germán Cafa, Carlos Humberto Paredes, Denis Caniza, el Recordman, Jonathan Santana, Mingo Salcedo, Celso Chito Ayala y Mortero Bala. Pero vi también que recién tuvo la presentación. ¿Está Gustavo? El flaco Esquiavi. Ah, así que seguramente si vino a reemplazar a alguno de ellos. ¿Qué número, niño? 618-4700. Ya pero se llevó dos entradas. Deli López, ahora esperamos por otro oyente. Bueno. Pero yo en fútbol, en táctica, le hago 6 a 0 sin delantero. ¿La araña? ¿Quién es de? Denis. A mañana viene la araña. Con su proveedor. Me dijo, el sábado nos vemos. Sí. Comagro cuenta con generadores eléctricos tanto domésticos como industriales de las marcas internacionales como Daewoo, Waco, Hyundai, Pramac y Powerstream. Comunicate al 021-518-03000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. Más oyentes, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Luis, señor. Barrios, 802. Luis, ¿verdad? Sí, correcto. Luis Barrios, 802. Te ganaste dos entradas para el evento. Gracias, Luis. Disfruta. Hay una más, ¿verdad? Una más. A la gente de Teletón por los obsequios de entrada. Nico, muchísimas gracias. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Comprar el mayor hace que tu dinero rinda más. Visítanos en nuestros locales Mercado San Lorenzo, Capiatá Ruta 1. Y ahora también Capiatá Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Síguenos en redes sociales como El Ahorrazo Supermayorista. La Caja Mutual te dio ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar con 50.000 guaraníes. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Jorge González. Últimos tres, Jorge. 638, agradecido. Gracias, señor, te ganaste dos entradas, muy amable. Con esto, Derlis López, Luis Barrios y Jorge González se llevaron las entradas para el partido de las estrellas de Teletón. Tiene que pasar por los quienes atrás de Telefuturo. Así mismo, a partir de ahora de las mañana, 14. ¿Mañana qué hora, hermano? A las 16 horas, perdón, se abren las puertas, 16:30. Sí, ¿Vas a jugar en el...? No sé, Arturo, ¿sabes qué no sé? Disculpa, ¿vas a jugar en el arco o vas a chulear? No, en el arco. Estamos justo Villar y yo. Y bueno, y el otro lado está Tabarelli y Barovero. Se juegan un tiempo cada uno, me imagino. Perdón, qué pío que era Angelito. Aldo. ¿Qué Angelito? Julio. No me estoy recordando. Samaniego. Bueno, gracias, Aldo. No, por favor. Nissan te trae esta promoción, lleva una Frontier doble cabina 4x4 con service gratis hasta 5 años o 1000 kilómetros, 6 airbags de serie, pantalla multimedia 8 pulgadas. Retira la cuota de $299 más info en nissan.com.py. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, cortinas y perfumes. Dos locales, Casa Central, Eusebiayala, casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, venía casi que Lambaré, casi Pancito López. WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. La pregunta, Angelito, es, ¿mañana juegan equipo La Estrella? Solidaridad... contra Alegría. La pregunta, Angelito, cuando vos tengas tiempo, te pregunto, Angelito, si tuviera que inclinarse por Alegría o Solidaridad. O Solidaridad. ¿Quién me pregunta ese? A la puta. Mañana el amistoso, ¿cómo se llama eso? Un homenaje. Partido La Estrella. Parece que no está, o está en el tercer tiempo. Si tuviese que elegir Solidaridad o Alegría. ¿Por cuál de los dos? Un partido bravísimo. ¿Pero por cuál de los dos?
No, dos equipos, tengo mi amigo, no puedo ir a un lado. Claro. Bueno, gracias. Por favor. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, yo puse su Quitadol Forte Plus, Gel Flex, Rapid y todas las presentaciones que puedes necesitar para cada dolor en Quitadol es de Alaska, nuestra calidad, su seguridad. ¿Quieres que te lea? Se sí, están señor. Cargando, ¿me permitió paso? No, dale. Arturo, los perros quieren saber si Quise ya comió la tan ansiada bocadito que... El tan ansiada. No, ni probó, ¿Vos comiste empanada? Por supuesto que voy a comer bocadito, sí me encanta. Siento, ¿por qué creen que tengo este sobrepeso? ¿Por qué? ¿A quién no le gusta? 107.9 FM revienta por el centro, dice. Sí, muchísimas gracias. Lo que más me encanta es la cosa. Paraná, Angelito. Oscar Ullón, gracias por la sintonía en el Alto Paraná, Ciudad del Este. Para más gratis, como me gusta. 107.9 FM. Oscar. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Cod Passion. Animate a probar sus puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Control los Yuar. Igual ya te llamo a silencio con tu pasado dicho. Tenemos muchísimo, pero pasa que nos metimos en otro tema. Ay, por 18. Eso. ¿Qué es lo que tema lo que te metiste? No, y por el tema del sorteo y todo, para respetar a los oyentes. Que llamaban. Actualizar nomás la información de anoche de el básquet. ¿Qué te parece? Yo he visto ayer. Anoche. Yo he visto que ya están los finalistas. Ya están los finalistas. Sí, al mejor de 5. Soy periodista, ¿no? Sí, sí, claro. Y no me vas a llamar a buscar y te voy a desafiar. Me preguntaste básquet, ¿verdad? Sí, señor. Le voy a dedicar a Carlos Alberto Quise. Él me pregunta al básquet. Yo sí. Te voy a responder, Francisco López. Sí. Yo ayer. Ganó San José. ¿A qué hora te enviaron esa gente? ¿Para qué mío? Para Víctor Sostova. Junior iba a decir que las cosas mías. Él mismo me envía. No entienden. Ay, que ese Víctor Sostovach. Obvio entiende. No, yo pensé que... No, ya está. Él me envía, yo iba a mandarme la parte, iba a quedar como... Y él me envía, ¿a qué hora yo te envié ayer? Ay, que es el boludo, perdón, me salió del alma. Atención, amantes de los buenos sabores, llega La Porcina, la nueva marca embutidos que tiene lo que buscar para disfrutar en familia. Panchos, el clásico parrillero, las irresistibles vienes, jamones y fiambres. Proba y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Víctor Sostoa, idéntico será. Este 23 de noviembre llega a Asunción la final de la Conmebol Sudamericana, la gran conquista del continente inicia en las gradas. Adquirí tus entradas en Conmebol.com, Conmebol Sudamericana, la gran conquista. Seguimos, pues, Víctor Villalba. Tenemos un montón de audios. Seguimos. Comandante, Cafa seguro juega en ese equipo alegría, ¿verdad? ¿Se sí. entendió? Qué entendiste todo. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales, empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Y probablemente el equipo Alegría, el técnico sea yo. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Arturo, contanos vos cuando le moqueteaste al Bopícula ese y le ganaste por nocaut nunca. Al vampiro. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿No tengo una, te enfrentaste a un vampiro? No, nunca. O sea, lo que, y con el trago encima. ¿Qué puta? Menos. Decir bienestar y certeza, exigí impacto más de 40 años llevando Víctor. Energía al país. Comandante, ¿es verdad de que Estilo Campo entra hoy al almuerzo ahí para la mesa de fútbol a lo grande? No, esto trajo la propia radio, ¿no? Para que los mal pensados no te vayas a preocupar, que el resentimiento nace en el alma. Primero pensamos mal y después pensamos. En cada camino hay un automóvil súplico, con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora en la pared sucursal 21, casi que en la pared esquina Testanova. Automóvil súplico, legítimo, original, auténtico. Defender tu equipo más valioso es tu prioridad. Tienes a cancha al Pesince, se convierte en tu defensa imbatible. Protege a tu familia de resfríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales arroba al Pesin PY. Arturo, ¿qué sabe de Gabriel el Loco González? ¿Será cierto que él se va a candidatar para el presidente, para que sea presidente del Club Olimpia, comandante? Había declarado tiempo atrás su anhelo, pero ahí nomás. Vuelve la gran oportunidad para adquirir un vehículo 0 kilómetro Cadán Motor Show del 14 al 24 de noviembre, nivel 3, paseo La Galería, de 10 a 22 horas. Variedad de marcas, lo último en tecnología y la mejor financiación. El mundo automotor en un solo lugar, Cadán Motor Show. Muy buenos días a todos los que me conocen y me recuerdan. Feliz viernes, hoy se chupa por orden superior. Muy buenos días. Todo arranca con baterías Barta preparadas para las condiciones más extremas del mundo. Barta, con más fuerza arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Tu batería es Barta. Víctor, el relator que transmitía los partidos del fútbol alemán
se llamaba Andrés Salcedo, colombiano, Arturo. Ah, colombiano. Sí, señor, colombiano. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino en la más de 1000 slots. Mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugada en Nike Brand Casino Slot del Sol. Andrés Salcedo, colombiano. Colombiano. Le ponía mote. Sí, a todas. Pero tiene una gran historia de vida. Hace poco... Falleció. Hace dos o tres años. Gabriel Casanal le hizo una linda nota. Y daba gusto escuchar de cómo es su vida, cómo le conoció a su esposa. Interesantísimo. Vení a Bristol y aprovechá el iPhone Week. Descuentos increíbles en todos los modelos sin entrega inicial. Y con auriculares de regalo, este fin de mes puedes ganar una moto Super Sport más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Quién trajo el video en diferido los partidos, por supuesto? A Canal 9. ¿Quién trajo? ¿Quién trajo acá? No, desconozco. Jaime Arditi. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton, ya comer respaldo total. 1338. Y vamos a tomar alcohol. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PVC laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco, Seguridad Industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. ¿Los domingos a la 1 o los sábados a la 1? A la 1 era, a las 13 era. Un poquito antes. Un poquito antes. Estudié en el Instituto de Formación Profesional Colpin, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superiores. Comunicate al WhatsApp 0981-434-732. Alexis Martín León Quintanita de Jesús Alan Núñez, Wilder Piris Fariña y Aguayo, y arriba Chico y Churín, el resto todito a llevar releg ya nomás. De las sobres, ¿eh? No hay camino difícil cuando el camino lo creas vos. Isuzu MX, mi camino, mis reglas, representa Automotor. Comandante Carlos Quise tiene que estar con Carlos Jara Zaguera ahí en el Banco de Cerro. Dale pues permiso. Cuando nuestros Ávila y Albirroja coinciden, disfrutamos distintos shorty y carne 100% chaqueña, costilla, tapa, cuadrilo, un delicioso vacío. No puede faltar el choriqueso shorty, el auténtico, el original. Nuestras aves de selección, shorty beef, sponsor oficial del Albirroja. 1339. Subite a una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Manejar la aventura y libertad sin límites. Sentí el verdadero poder en dos ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa Distribute Britan S.A. Algún olimpista, pico, se puede candidatar para presidente de Cerro. Así por lo menos para tener alguna esperanza de conseguir algún título internacional. Descarga la Vamos de Ecopetrol, cargada combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Bemay Flores, con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General, día 640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Bemay Flores. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma. El viernes 1 de noviembre tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados y pagando con tu personal Pay tenés 10% adicional para las compras. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Hola, no comentaron el gol de Bruera. Ah, qué golazo. Lindo gol. ¿Cómo gira el ángulo derecho? Un golazo. Paró de pecho fuera del área y sacó el sablazo de su Rosario Central. Lindo gol, Rosario. Sí, merece. Me encantó. En caso de estreñimiento, la Felax, que es luctosa, es la solución inmediata y segura, regula y corrige la evacuación intestinal, apto para todas las edades. La Felax lo encontrarás en todas las farmacias del país. Representa Bioethic Pharma. 1340. Erimark, en el Cadán Motor Show del 14 al 24 de noviembre. Visita el stand de Erimark en Paseo La Galería y conoce los equipamientos más novedosos, bonos, descuentos y adquiriendo tu cero kilómetro. Tenés 20% de descuento en nuestras tiendas más un kit de regalo. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Por un pompero Boller. Sí, Mau Brainer, Midajita Midibarki, ¿cómo le decían? Midajita, Caperucita Ruménigue. Ruménigue, Caperucita. Era uno de los motes famosos, domingo a las 13 de los partidos. El de Mateo, que no me acuerdo, que tenían. Pero los domingos a las 13 de los partidos.
En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como arroba Joseph Barber Oficial. Una cosa nomás que estaba pensando con lo de Bruera al ver el gol, porque siempre decimos que hasta dos clubes por año nomás se puede tener. El de él es un caso particular, jugó tres clubes distintos en este 2024. Empezó en Olimpia, San Lorenzo y Barracas. Porque el contrato de seis meses alguna vez se había dicho que hasta dos por año nomás se podía. ¿En San Lorenzo jugó? Sí, jugó. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en Lambreque, Petén, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar, C, Central España, 330 San Lorenzo, Unisal. Mateito Mateus, gracias. En Cantabria se ha promoción en adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baño, gripería y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria, S.A. Pásate de salud protegido, tenés beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Comunícate al 319-0000, salud protegida. Agustín Sande estuvo a punto de marcar un gol similar al del Bruera, dice. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Creo que es dos transferencias por año y en Olimpia habrá estado antes de la temporada. Porque él jugó partido en los tres clubes, jugó en el 2019. Pero no cuenta, es dos transferencias por temporada. Cubiertas Yokohama, mejor relación, precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000 con el respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. Mili Empeño, venta de relojes de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. Comandante, como un bulle, malo mitaina, susu aite, llevaina. La mejor opción para instalar tu industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, más info al 413-7000, a Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo teje gromos y cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Arturo, una consulta seria. Maradona, Pelé o Messi. Pelé, ¿verdad? ¿Qué? A la puta, hay que ser Pelé toda la vida. Ahí está, te digo Raúl González. Pelé toda la vida. Ahí te contestó el presidente del Sol. Pelé toda la vida. ¿Cómo escuchaste? Pelé toda la vida. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido, vos y tu familia. WhatsApp 018-2475-888. Doctor Salud, cortura real en todo momento. Arturo, Pancho, sábelo todo, te quiero hacer escuchar cómo tramite el básquetbol. La gente habla y guapa, y de fútbol no sabes nada. ¿Por qué, Pio? Sí, ¿qué pojizo será? Yerba Mate San José trae desde Paso Chubay la tradición, el sabor para el país y el mundo. Disfruta sus sabores tradicionales y compuestas con dos años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, que acopa su brindis por la amistad. En esta tierra paraguaya celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país, distribuye la Costa SRL. Laronco de Brasil va a ser árbitro de Paraguay Argentina. Ahora PF está comunicando eso, el grandote de Brasil, Anderson Daronco, árbitro de Paraguay Argentina. Y Bolivia Paraguay en el Alto será arbitrado por Matonte de Uruguay. Saborea la calidez del hogar con nuestro nuevo consigo con leche, listo para beber. La Pradera, deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir. En su presentación, sachet un litro, fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Llega el verano y tu piscina merece lo mejor. Robot limpia piscinas automáticos. Cerco removibles para la seguridad de tus hijos. E ionizadores para no usar cloro. Todo esto y mucho más en Energía Alternativa. Seguinos como energíaalternativa.py. Aniversario de Sport Colombia. Primero de noviembre de 1924. ¿Qué querés que haga con eso? No, ya sé, pero saludos de vuelta. Yo no dije nada. Yo sé que le saludaste de la mañana, con Satula, todo completo. ¿Qué querés que haga? Digo nomás, a esta hora oye, pues amerita. Oye, te regaló la remera, viernes, todo. Ya como para esta hora. Todo nomás, espectacular. La audiencia se renueva. Energica llega hasta tu casa, rinde más, son seguras si tienen el peso exacto. Delivery al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable en Energica. 1345. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293. Arturo, Pelé o Lucas Prato. Y su seguro Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. ¿Por qué bien me juegan así de esa manera? Que sos feliz así, a vos te hablo. Claro, respóndele.
Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Arroz Primavera, Concepción. Arturo, purete tu Volvo, la rata de Vito, purete, felicidades Arturo. Gracias. Ahora vamos a hablar, claro, cuando el trabajo tomó, hoy viene Arturo, viene el soltero. Se acerca el tan esperado fin de que mejor que celebrar con los compañeros, amigos o la familia con rico choripán. ¿Sabes cuál? Chorizo parrillero, pizza, probaste, te gusta. ¿Para qué comprar si puede alquilar Renta Mac, una herramienta más en sobra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Teléfono 021-634-544. Arturo, Racing va a salir campeón. Racing campeón. Y una consulta, Arturo. Arturo, ¿ustedes me pueden decir, para usted, quién es más grande, Nacional o Guaraní? Aquí en nuestro país. Gracias. Los dos hicieron y hacen historia. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Descubre el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado que captura la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su exclusivo y único color azul es ideal para cócteles refrescantes como el Mojito Blue Apple Blue. Búscalo ya en tu punto de venta preferido. Esta vos, me envía José Solís. ¿Esta foto de dónde, Carlos? Por Colombia. ¿En qué año vos jugaste ahí? Jugué principio 87, creo que fue. ¿Y la que lo tiene? Esta es la que era conocida. Teníamos un buen equipo. No, no, pregunté nomás por la que no sé si teníamos un equipo. Al final estuve bien, ¿no? José Solís, gracias, José. A la miércoles. No, eso no vaya a ser grosero, ¿eh? Esperando porque voy a verme qué chulo era. La puta, qué pesado. Volvió el crédito 9,9 de Comes y Bar. Volvió el crédito que estabas esperando, Darío, con tasa de interés del 9,9% hasta 18 meses de plazo y múltiples beneficios. Por cada crédito de 10 millones generas cupones para el gran sorteo. Comes y Bar, 52 años liderando con valores. Darío Roja, el arquero, José Solís. Nuevo Kia K3 con caja automática, 6 airbags de serie, pantalla panorámica con Apple CarPlay y Android. Cuota desde 2 millones y 1000 guaraníes. Más info en kia.com.py. Arturo, yo lo que quiero saber es cómo hace Ricardo F. para tomar 6 litros de agua por día. No, es que toma 6. Lo que toma Ricardo y se recomienda, 2, él toma 3. Mucho más allá de la dieta, es importante que se tome agua 2 litros por día, dicen a 3. ¿3 litros tomás de verdad? Sí. ¿A vos tomás 3? Sí. ¿Cómo podés? Y abro la boca y tomo. Pues sepio tambor ese. Ricardo, pero con cariño te digo. Ponen bolsa, ese pues sepio tambor. Mucho más allá de la dieta, es importante que se tome agua 2 litros por día, dicen a 3. ¿3 litros tomás de verdad? Sí. ¿A vos tomás 3? Sí. ¿Cómo podés? Y abro la boca y tomo. Pues se puede hacer tambores, será. Mucho más allá de la dieta, es importante que se tome agua 2 litros por día, dicen a 3. ¿3 litros tomás de verdad? Sí. ¿A vos tomás 3? Sí. ¿Cómo podés? Y abro la boca y tomo. Sí, puede ser. Comandante. Sí. Comandante. Te escucho. Qué fácil es abrir la boca y hablar. Le desafío tema de fútbol mundial. Me llamo Daniel Ruiz. A Ricardo. ¿Quién va a atajar ese gol de anoche? Eso fue un golazo. Qué fácil es a Ricardo a abrir la boca y hablar. Ricardo, felicidad. Disculpe, gracias, comandante. Primero, cuando esté sobrio vamos a hablar. No, eso no. Y segundo, me dice, cuando... ¿Qué fácil es abrir la boca? Ya te están hablando con la boca cerrada. No puedo. Pues sepio tambores. Es grande. Precio. Espera un ratito, Pancho es un capo. Sabe mucho de básquet, le sigo siempre, saludo a la mesa. Rol en la tribu te envía. Ronald, abrazo, Ronald. Precios fijos hasta febrero del 2025 con los imbatibles de stock. Jamonada grande por 100 gramos, 1890 guaraníes. Pan para sándwich blanco, stock paquete grande, 7900 guaraníes. Hasta el 12 de febrero, precios imbatibles en supermercados stock y stock express. ¿Cómo te pudo resumir cuando Manolo hacía conferencia de prensa a Ricardo y le remedó a Manolo? Su mente, como él... ¿Para qué os explicaré si vosotros no entenderéis? ¿Cómo? ¿Para qué os explicaré si vosotros no entenderéis? ¡Manolo, el españolísimo! Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. ¿Sos romántico? Sí, mucho. ¿Sos romántico? Sí, mucho. Mi amor, ¿en serio te gusta, por ejemplo, una comida con velas a la luz de la luna con alguien? Soy romántico, no boludo. ¿Este quién es? Charlie. Ponemos la. ¿Sos romántico? Sí, mucho.
Mi amor, ¿en serio te gusta, por ejemplo, una comida con velas a la luz de la luna con alguien? Sé romántico, no boludo. Brillante. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Celular Xiaomi Redmi 13C, antes 15 cuotas 143.000, ahora 15 cuotas 119.000 guaraníes. También puedes financiarlo con tus tarjetas de crédito de bancos aliados. Electro va mejorando tu calidad de vida. Licenciada Soleina, muchísimas gracias, licenciada, por toda nuestra jefa. Muchísimas gracias, licenciada, y muchas felicidades a toda la audiencia. Monumental cumpliendo años. Gente que están cumpliendo años por el aniversario de Monumental, muchísimas felicidades. Que lo cumpla. No, pará, yo pensé que íbamos. Vamos con la historia de vida de Baramilla Martínez. Cuando te dice Maravilla, ¿tiene mucho que ver con el boxeador argentino? Sí, porque una vez habíamos jugado una semifinal allá en Argentina y en la semana había peleado el boxeador y había ganado. Y justo yo jugaba el fin de semana, y en el segundo tiempo íbamos 1-1 y hice el gol que pasamos a la final. Entonces el relator decía, nosotros tenemos a nuestro Maravilla acá. Y bueno, me quedó ese día. Bueno, olfato de goleador, ¿cómo es el goleador, Adrián? Bueno, por ahí uno, yo digo que por ahí Dios me bendice, me deja la pelota ahí, porque siempre me quedan algunas para empujar, ¿no? Siempre buscando ese rebote, una pelota que me queda ahí en el área. Pero bueno, ahí siempre me queda, gracias a Dios. La verdad que la gente me ha querido mucho, me ha tratado muy bien. He hecho también así la triga ahí, así que bueno. Pero la verdad que me está haciendo sentir parte del plantel, bien querido. La verdad que estoy muy contento por eso también, porque uno como jugador por ahí a veces ese apoyo de afuera te hace sentir más cómodo ante la cancha. Hay muchas cosas cuando relatan los argentinos, los colegas, cuando comentamos nosotros, contamos de tu vida en lo privado y en lo profesional, y sacan a relucir aquello que te pasó, que estuviste en la cárcel 6 meses injustamente. ¿Vos pensás que esta es una bendición la que estás recibiendo vos, de cómo puede cambiar, y el fútbol hace cambiar tantas cosas, como en este caso muy particular? ¿Vos pensás que es así, Adrián? Sí, la verdad que siempre lo pensé, y del primer día que empecé a jugar al fútbol siempre dije que gracias a Dios estaba jugando, de que un amigo fue el que me llevó a jugar al fútbol, que me pagó todo un año para que yo esté en un club, que fui a jugar gratis para arrancar. La verdad que ese día yo dije que yo iba a dar la posibilidad, y bueno, gracias a Dios se fue abriendo las puertas, siempre creyendo, siempre siendo a la iglesia, congregándome hasta el día de hoy. La verdad que eso sé que es todo de Dios, porque es muy difícil que le pase todo esto a una persona así, que a los 22 años, casi 23, se le ocurre ya aprobarse a un club. Y Adrián, cuando mencionan tu pasado, lo que pasó, ¿cómo te sentís vos? Y perdón por la pregunta, quiero ser muy respetuoso. Una cosa lleva a la otra, Adrián. ¿Podés borrar de tu mente? ¿No podés borrar? Quedó marcado aquello de la cárcel injustamente, 6 meses. Momentos muy dolorosos que habrás pasado. Y hoy la vida te dio una oportunidad. Sos figura, sos ídolo. Las dos etapas de tu vida. La verdad que sí, yo siempre estoy agradecido con Dios por las cosas malas y buenas. Yo sé que si por ahí no hubiese pasado por ese lado, no estaría hoy donde estoy. Así que la verdad estoy agradecido, no es tampoco que, bueno, gracias a Dios que pude salir antes, ¿no? Porque la causa era muy muy grande, que salir libre y culpa de cargo, porque si no tenía como hacerle 10 años. Pero bueno, la verdad que contento de la oportunidad que me ha dado Dios de estar donde estoy, ¿no? Siempre agradecido, por más que mañana mismo no podemos jugar fútbol, siempre voy a estar agradecido con Dios. Eran 10 años, 10 años de expectativa, Adrián. Claro, porque a mí me hicieron una denuncia por uso de arma de guerra, robo grabado, incentivación de incendio, me hicieron como secuestro también. Me inventaron una denuncia bien gruesa, porque el tema era la casa incendiada nomás, pero ellos me dijeron que yo los reduja dentro de la casa con armas, que los atamos con precinto, que les robamos todo lo que tienen adentro, y era todo mentira, la casa se prendió y nada más. Pero ellos me hicieron esa causa, me pusieron testigo que me conocían. Entonces, bueno, fueron a la rueda de reconocimiento, me conocían todos. Y bueno, me costó salir de ahí, pero gracias a Dios las pruebas de ellos se fueron todas achicando, porque era todo mentira. Me hicieron allanamiento, me sacaron todas las cosas en mi casa, lo que ellos habían dicho que le habíamos robado. Yo presento todos los tickets, las cosas que había comprado, y ellos habían retirado la fiscalía, que habían vendido.
y entonces le hacen allanamiento a su casa, y ya ellos al vender las cosas quedaron ellos como rubro grabado hacia mí. Y bueno, todas esas pruebas fueron ayudándome a que yo durante esos 7 meses que estuve vaya demostrando que yo era inocente. Estuve con mi viejo, hasta la verdad que bueno, pudimos salir, y bueno, yo a esta gente le podría haber mandado yo, pero eso a ellos, pues, porque me habían robado ellos a mí al final. ¿Y qué hiciste, pero, vos? No, los perdoné. ¿Los perdoné? Eso está así. Le dije a Dios que si me daba la oportunidad de jugar a la pelota, que yo iba a arrancar a hacer. Volví a casa con la casa vacía. Porque en el nacionamiento me habían sacado 4 camionetas de cosas en casa. ¿Lo llegué a la casa vacía? Creí en Dios que me daba la oportunidad, y bueno, gracias a Dios me pude cumplir las cosas a poco. ¿Nunca más lo viste a esta gente? Y esos tres eran 3 hermanos y el padre. Esos 3 terminaron los 3 presos, están, me parece, hoy en día. Bueno, la familia ya está, se separaron, me parece, están pasando por malos momentos, pero bueno, uno siempre nunca le deseó el mal, sino que fue lo que ellos fueron sembrando. Claro, y esto es un ejemplo de vida, la que vos llevas, Adrián, y una compensación de lo que fue a lo que es. Por eso, disculpanos si mezclamos las cosas. Mucha gente no sabe que la fe puede, y vos siempre tuviste la fe como una herramienta importante en tu vida. Sí, la verdad que sí, porque yo el día que estuve ahí adentro me dijeron que si cuando salga me tiraron a un club, y yo de ahí adentro pedí a Dios que me la posibilidad, porque con el problema de mi mano yo no iba a poder trabajar. Y bueno, me fui a probar un club así, y bueno, y Dios me fue a través de los goles, me fue abriendo las puertas, y a poco me fui adaptando al fútbol y aprendiendo. Y Adrián, ¿y con Martín hablás, con Martín Jiménez? Él te recomendó, ¿no? Y a mí me trajo el mismo técnico que le trajo a él. Pero sí, siempre hablábamos, nos mandábamos unos mensajitos. La verdad que yo he jugado con él en Argentina, y bueno, ahora conocemos bastante bien. ¿Quién te trajo? Nombranos al técnico. Bueno, a nosotros nos trajo Ruggeri, que estaba con Ortiz. Ah, Ruggeri. Primero le trajo a él, a Sol, y cuando volvió a agarrar Sol de vuelta me trajo a mí. ¿Y vos llegaste a conversar con Ruggeri ahora sobre tu momento? ¿Lo haces? Sí, siempre manda mensajes. Yo siempre le agradezco por darme la oportunidad de subir a un club primero. Que lo disfrutes, Adrián, que lo disfrutes. Gran momento. Que lo disfrutes, Adrián. Muchísimas gracias. Maravilla Martínez, ¿qué le faltaba o qué tiene? Contanos. No, es increíble. No, de maravilla. Porque capaz que no toque. Tiene 2 o 3 tiros. Y te mete 2 o 3, o las 3, es increíble, es como se ubica, tiene unos movimientos impresionantes, juega en la línea, viste, de los centrales, de los 2 centrales casi siempre, fíjate cómo está parado, y siempre está ahí, es un pibe que físicamente deja todo, la verdad, un pibe humilde,